y una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declara una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Y otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias. Que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia. Extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límites, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, presa, presa, desa, desalmada cabeza, besa su alteza. Profesan promesas de esas que esa vemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declara una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras trincheras independientes, alternativas digitales, honestas y transparentes. Estamos en vivo a través de nuestros tres canales en YouTube. Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Ahí le pido su respaldo como todos los días para que se suscriba sin sacar un solo centavo de su bolsillo, para que nos ayude activando la campanita, le dé clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Los estoy saludando en esta ocasión desde estas zonas aledañas al Zócalo Capitalino, en este centro histórico de la Ciudad de México, reclamando nuevamente las calles en este espacio libre como el viento, después de una agitada jornada el sábado en Los Pinos, con este evento de recaudación de víveres para nuestros hermanos y hermanas guerrerenses allá en necesidad, luego del paso del huracán Otis, en este maratón artístico de 12 a 12 en el que participaron las tres grandes, Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Eugenia León, la diva Regina Orozco, encabezados todos por la secretaria de Salud, Alejandra Frausto, estuvo Rayleigh Barba, estuvo Damián Alcázar, el Mastuerzo, por ahí vimos a nuestra compañera también, Meme Yamel, muchos, el David Aguilar, nos tocó saludar también a Estefanía Veloz, a muchos que se sumaron para hoy poderles decir que los esfuerzos de la Secretaría de Salud
han rendido frutos, 35 toneladas de víveres que serán enviados a partir de hoy por medio de elementos de la Marina hasta Guerrero. Y ayer desde muy temprano nos fuimos a Acapulco, hemos decidido regresar a la Ciudad de México porque no hay ni servicio telefónico, ni servicio de internet, no hay hoteles allá en Acapulco. Los Oxxos están completamente vaciados, no nos encontramos un solo Oxxo que se haya salvado de la rapiña y pues hay que decir la desesperación también de muchas personas que esperan que llegue de una manera constante y cada vez más rápida la ayuda que estamos enviando muchos hermanos y hermanas mexicanos desde nuestras trincheras. Tenemos muchos testimonios de personas que ayer apenas estaban sacando el lodo de sus casas y bueno, estaremos dando datos, también algunos recorridos que hicimos por la zona hotelera que ha quedado devastada. En fin, debo de decir, y con eso inicio, que nunca su servidor en una cobertura había visto tal destrucción y por eso también hay que apelar a la paciencia, porque está llegando poco a poco la ayuda con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional, está llegando poco a poco la ayuda por la Cruz Roja, por muchas personas, muchos ciudadanos que llegan con sus camionetitas de estaquitas desde diferentes partes de nuestra República Mexicana. Vemos que se están instalando consultorios en plazas para también atender a los enfermos y dar medicinas gratis, y eso sí, que tenemos herramientas para desmentir muchas de esas noticias falsas que se han esparcido tristemente en los medios sopiloteros, carroñeros, y desde aquí nuestro corazón con nuestros hermanos en Guerrero, y cuantas veces sea necesario vamos y venimos. Sé que hay otros compañeros independientes de medios alternativos como Manuel Pedrero, como Amir Ibrahim, que también están desmintiendo esto de que hay retenes de la Marina o del Ejército robándose los víveres. Nosotros fuimos y regresamos sin un solo problema. Y desde aquí, desde el Zócalo, también les recuerdo que nosotros avanzamos gracias al apoyo de ustedes. Cuando le dan clic al dedito hacia arriba, le dan clic al pulgar hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo, porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo. Que cada peso, cada euro, cada dólar que usted dona, aporta sin censura, nos sirven para estas coberturas. Gracias a ustedes que nos envían sus superchats. Los superchats que son muy fáciles de enviar a través de las transmisiones en vivo y en directo en YouTube. Lo que tiene que hacer es buscar ese signo de pesos o de dólares que nos señala don David con la flechita todos los días en los controles. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje. Y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Y desde aquí los saludo a ustedes que están ya comentando en nuestros chats, como Angélica Jaramillo, como Arnul Soto desde Colorado, Eva Palapa, Sil GS, Gabriela Moctezuma. Agradezco a nuestros moderadores y moderadoras encabezados por la comandanta Madame Kika. Gracias a nuestros benefactores mensuales y sobre todo a mi amiga Norma Aguilar en el área de Phoenix, Arizona, que es nuestra benefactora semanal. Un abrazo, querida Norma. Y desde aquí también le mando un abrazo a mi querido Toño Ruiz en Kansas City, Missouri, que ha iniciado desde muy temprano la cobertura. Y mi querido Toño, estamos al pie del cañón y espero que en esas colonias como La Zapata, esas colonias como los condominios Laurel, esas zonas cercanas a la central de abastos que quedaron muy lastimadas, en donde la gente lo perdió todo, podamos decir, mira, estas son algunas de las imágenes que nos muestra don David, cerca a la planta de Pepsi, en donde la compañía Pepsi está distribuyendo, regalando agua potable a la gente, y ahí también muy cerca las Sabritas están repartiendo producto para que pueda comer esa gente. Estas son imágenes
de las cámaras de Sin Censura exclusivas. Y desde aquí, Toño, pues decir que pues la gente sí está en necesidad y ojalá que los que estamos en una mejor situación no hagamos caso de esos que apuestan a no donar. Se necesita mucha ayuda. Es impresionante lo que me tocó vivir. Yo creo que por ahí Don David debe de tener una de los recorridos, creo que fueron como 5 minutos de recorridos por la zona hotelera en donde se ve impresionante la destrucción. Le voy a decir a Don David que no se contenga y que me vaya guiando él con las imágenes. Son muchas imágenes que hemos logrado captar para esta audiencia de Sin Censura y mostrar la destrucción. Y también decir que la ayuda poco a poco está llegando, mi querido Toño. Mira, estas imágenes son de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que están llegando a levantar postes. Mira, estos camiones van con postes de concreto para reemplazar esos que tumbó el huracán con su fuerza. Aquí están imágenes exclusivas de Sin Censura, camiones que llegan de Chilpancingo con estos postes de la electricidad y el trabajo es contrarreloj. Toño, desde acá te mando todo mi cariño. Estas son las imágenes a las que me refería. Miren, nada más los recorridos que hacíamos por la zona hotelera, Toño, y bueno, la basura, ya tristemente también el mal olor, los Circle K, las tiendas como esta Circle K o los Oxxo saqueados. En fin, mi querido Toño, es una situación de emergencia, sí, pero también hay que darle su justa dimensión. Hay personas que nos han dicho que, pues, con todo el dolor del mundo y con toda la paciencia, siguen esperando que llegue la ayuda, ya sea del gobierno, de la Cruz Roja. Poco a poco, hay que decir, se está trabajando. Vean nada más cómo los edificios se desgajaron, literalmente, por el paso del huracán. Y mientras vemos las imágenes, le voy a pedir a Don David que me mantenga estas imágenes. Te saludo, Toño. Vicente, te mando también mi cariño y, por supuesto, toda nuestra solidaridad al pueblo de Guerrero, específicamente a nuestros hermanos allá, hermanos y hermanas en Acapulco. Y efectivamente, pues son imágenes desgarradoras, completamente, muy, muy dolidas de lo que ocurre ahí en ese el gran puerto de Acapulco. Imágenes que pudiste tú tomar, en primer lugar, nuestro reconocimiento por haberte desplazado hasta esa zona y ser parte, bueno, pues del testigo, de los testigos reales de lo que está ocurriendo ante una cantidad impresionante de desinformación, de noticias falsas, que mira, yo sigo sin entender esto, pero creo que la justicia llegará. Sigo sin entender cómo es posible que exista un ser humano que esté dispuesto a utilizar la tragedia de otra persona, las lágrimas de una familia, para intentar sacar raja política, así como lo están haciendo en estos momentos muchos políticos, muchos empresarios como Ricardo Salinas Pliego, o sus achichincles que tienen ahí en tierra, sus reporteros, reporteras, personajes también que son pues las cacas grandes de los medios de comunicación, como López Dóriga, como Carlos Loret de Mola, como Ciro Gómez Leyva, quien hoy mira con bombo y platillo, mira, pareciera que hasta estaba disfrutándolo. Muestra una encuesta con la que abre pues sus páginas el muy infame periódico El Financiero, asegurando que, bueno, pues ya finalmente lo consiguieron, finalmente descendió la popularidad del presidente López Obrador. Y mira, estas son imágenes que todos reconocemos, pues todos, la mayoría de nosotros hemos estado ahí en Acapulco. Es este sitio que tantas alegrías nos han causado a muchísimos. Ahí veíamos el señor Frogs, el famoso legendario señor Frogs, y pues en esta circunstancia, en este momento tan difícil que tú pudiste constatar ahí, Vicente, es doloroso, duele, es aterrador incluso, querido Vicente. Sí, fíjate que lo importante de estar ahí es constatar lo difícil de la situación. Fíjate que de estas semanas que hemos estado dando cobertura al conflicto, lo voy a decir con mucho respeto, el conflicto en la franja de Gaza entre Hamas e Israel, y solamente así me puedo imaginar algunas zonas devastadas por este huracán Otis.
Yo la verdad, regreso con el corazón hecho bolita, mi querido Toño, con el corazón partido. Y es por eso que no podemos darle cabida a esas campañas que dicen que no donen. Y desmentir esas noticias falsas de no lleve ayuda porque se las va a robar tal o cual institución. Eso es mentira, Toño, eso es mentira. Pero estas imágenes son para que se den idea de cómo quedaron los hoteles. Imagínate cómo quedaron las casitas que vimos en... le voy a pedir a mis compañeros que me recuerden algunos nombres de las colonias. La Emiliano Zapata, las zonas cercanas al arroyo que se desbordó. Este arroyo ahí en una zona cercana a la central de abastos, en donde veíamos unas líneas impresionantes, gente que para comer, pues va a tener que comer sabritas, pero también hay que reconocer, Toño, a la iniciativa privada. Me contaron que su carne, esta empresa de su carne, Bachoco, su carne ha compartido carne, Bachoco huevo, sabritas, por lo menos 2 cajas de producto para cada persona, agua potable embotellada por parte de Pepsi, hay que decirlo, ¿no? En solidaridad. Y ya está llegando, como estas imágenes lo muestran, el agua potable en pipas por parte de la agencia correspondiente del gobierno de Guerrero. Llegan a las zonas populares y ahí vemos cómo algunas personas llevan lo que pueden para sus familias. Nos ha tocado ver una gran... Ahí está, mira, estas tomas son de Sabritas, cómo sale la gente con las cajas de Sabritas. Nos ha tocado ver una gran presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Marina. Nadie nos lo contó. Yo lo puedo decir, Toño. Hay una gran presencia ante, pues, tristemente, también los saqueos. Ayer todavía nos tocaba ver cómo algunas personas entraban a un Walmart, a una de estas supermercados como Soriana, y pues la gente sacaba lo que podía y lo que quería, y pues en eso estamos, Toño. Ojalá que más allá de nuestras filias y fobias, de nuestras... mira, estas son las imágenes de un Oxxo saqueado, pero bueno, quiero mandar, algún día verán esta transmisión las personas, los señores y señoras, algunos de la tercera edad que nos tocó saludar en Laureles 1 y 2, en las calles 10, 11, 12, 13 y la 40, en las colonias Renacimiento, en la Emiliano Zapata y la zona industrial. Nos dimos a la tarea de ir a esas zonas, Toño, en donde están esperando con paciencia y en donde hay incluso... llamados respetuosos y de agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les llegue a censar, porque ahí todavía no llegan, al menos hasta ayer por la noche que regresamos, los trabajadores de la Secretaría del Bienestar para censar a estas personas que lo perdieron todo. Ahí vemos muebles dañados, muebles inservibles ya luego de que se hayan inundado sus casas, y hay algunas casas a las que el nivel del lodo, el nivel de agua subió por ahí de los 2 metros. Ahí están imágenes precisamente de las Fuerzas Armadas dando los rondines. Y mira, este recorrido que hicimos a pie, ve nada más. Yo creo que había 2 cuadras más de línea, de fila, y nos aventamos a caminar toda esta fila de personas que lo único que querían era... pues su ración de agua potable, de lo que estaba distribuyendo la Pepsi-Cola. Le voy a pedir a don David que nos mantenga esas imágenes, porque también al llegar a la entrada del almacén o de la planta de distribución de Pepsi-Cola, nos percatamos cómo, a pesar de que los ánimos están caldeados, a pesar de que incluso el propio calorón que está haciendo en Acapulco genera
pues hasta mal humor, son los miembros del ejército, los miembros de la marina, los que mantienen la calma, porque nos decía uno de los trabajadores de la planta que el sábado intentaron entrar a la fuerza en su desesperación los ciudadanos, y bueno, se ha logrado ordenar la cosa con elementos de las Fuerzas Armadas. Para aquellos que dicen o reportan que esto es la anarquía, pues sí, las imágenes son desgarradoras. Vean nada más la gran cantidad de basura que hay acumulada. Por obvias razones, no hay ni transporte público, no hay recolección de basura, o al menos no en la capacidad normal. Y bueno, pues creo que las imágenes hablan por sí solas. Mi querido Toño, vamos a ver si podemos escuchar algunas de los... ahí estaba, don David, las instrucciones de los miembros de la Guardia Nacional y del Ejército. Escuchemos, don David. Jefe, nosotros nos sacaron de ahí. Vamos, avancenme, por favor, no se queden. No se queden la salida, por favor. Debemos de llevar un orden. Avancenme, por favor. Aquí para salir, jefe. No se puede estar metiendo. Ahí pregúntale, acá viene. Jefe. Debemos de llevar un orden, por favor. No, no hay tercera, hay dos filas. Aquí hay acá nada más. No, allá están las filas. Y allá. Sí, gracias, por favor. Sí. Mira, está avanzando bien rápido. Avánchele, por favor. Está avanzando bien rápido. Está dando. Vaya saliendo. Que tienen la salida. Avánchele, por favor. No se les está negando el agua. Pero debe de avanzar. Debe de formarse, por favor. Pues paciencia es lo que se necesita y mucha. Debo de decir, Toño, y lo voy a decir con el corazón, que la reconstrucción de Acapulco no será ni fácil ni rápida. Desde aquí te lo digo. No te escucho, Toño. Definitivamente va a ser muy, muy difícil, Vicenzo, ¿qué pasó con el audio ahí? Levantar Acapulco, pero así lo ha planteado desde ya. El presidente López Obrador se ha comprometido a que van a levantar Acapulco y a Guerrero ante este tipo de circunstancias. Fíjate que hace rato comentabas que evidentemente hay muchos miembros de la iniciativa privada que están apoyando, como Bachoco, como Su Carne, etcétera. Yo quiero decir que así tiene que ser y así siempre ha sido. El empresariado siempre es propositivo en su mayoría. Son solamente algunos de los personajes que están desafortunadamente en el poder y que se han visto afectados por el cese de sus privilegios, los que quieren aprovecharse de este tipo de circunstancias. La verdad es que con estas imágenes que tú nos muestras, a pesar de que hay un caos absoluto, a pesar de que podría, algún tipo de anarquía debido a pues cómo están las cosas, sí podemos ver que las Fuerzas Armadas están intentando establecer algún tipo de control, algún tipo de orden en todo lo que ocurre ahí en Acapulco, en sus alrededores. Lo decía esta persona, todo el mundo se le va a dar agua. Pueden llegar ahí para pasar por su agua. Es una fila larguísima, pero bueno, aseguran que todos tendrán el agua. Esto es cuestión de paciencia, como bien mencionas tú, Vicente. Va a tomar no dos, tres días, como tal vez esperan en los medios de comunicación corporativos, sino tal vez meses poder levantar al gran puerto de Acapulco, Vicente. Así es, porque Acapulco es más
que la zona hotelera, lo digo con mucho cariño, es la gente de los barrios, la gente que trabaja muchas veces en esa zona hotelera. Hay imágenes para desmentir a los carroñeros. Oye, es que no hay medicina, no atienden. Creo que tienes por ahí, don David, un par de imágenes de lo que me tocó captar en uno de estos consultorios improvisados en la calle, en la costera, precisamente, Miguel Alemán, en una de las plazas de Acapulco, en donde se ve a la gente recibiendo atención y en donde la gente está recibiendo medicina gratis, Toño. Vamos a ver si las tienes, las imágenes, don David. Por ahí debemos de tenerlas. Le voy a pedir un poquito de paciencia también a usted, porque es mucho material el que estamos enviando y debe de tenerlas por ahí, don David. Fue de las primeras imágenes que envié por la mañana, bueno, por la madrugada, y a ver si ya las encontraste, don David. Son imágenes de elementos de la Secretaría de Salud, trabajadores de la Secretaría de Salud, que, ándale, esas imágenes, échalas, David. Hay otras imágenes, ¿no, don David? Precisamente de cómo se atiende a la gente y se les está entregando la medicina gratuita. Ahí está, Toño, poco a poco cómo va llegando la medicina, la atención médica a esta zona en donde se necesita. Por ahí también había un video, David, no sé si lo pueda ubicar, de médicos cubanos, de doctores cubanos que también están llegando para apoyar. A ver si estos carroñeros, estos chayoteros que en algún momento criticaron la llegada de médicos cubanos a México también, a ver si no ponen el grito en el cielo porque están médicos cubanos ayudando en medio de la desgracia. No sé si lo tengas por ahí, David, para ver y escuchar a estos médicos cubanos que van llegando precisamente a la zona. Vamos a ver y escuchar. Por ese sentimiento de amor a México, a su gente, la amistad que une a nuestro pueblo, es que estamos aquí hoy para ayudar y apoyar a este hermano país en los momentos más difíciles. Amor con amor se paga. Pues debo de decir que hasta se me eriza la piel, mi querido Toño, al ver a estos hermanos cubanos. También sé que está llegando ayuda de la Cruz Roja Mexicana. No sé si tengas algunos de los videos que ya están circulando también los voluntarios y elementos de la Cruz Roja Mexicana. Don David, le encargo, por favor. Está ayudando la Cruz Roja. Gracias a la Cruz Roja. Gracias.
Eso sí, hay que decirlo, Toño, hay lugares a los que no ha llegado ni la Cruz Roja, ni elementos del bienestar, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, por obvias razones. La desgracia es de tal magnitud, el desastre es de tal magnitud, que poco a poco se irá organizando el censo de los damnificados. Tenemos por ahí algunos testimonios de algunas señoras que logré rescatar y traté de ser lo más respetuoso para que en el dolor y en la desesperación no se fueran a crispar los ánimos con las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, pero aquí algunas de las declaraciones de los que, de los y las que lo perdieron todo. Échalo, David. Que nos ha pasado ese año, oiga, lo que tenemos ese año. Nos ha costado muchos años tener lo que es. En un rato lo enterró el agua. Está llena, como ve, todo está lleno de lodo. ¿A dónde nos vamos a acostar? ¿A dónde vamos a estar? Nos están echando la mano ellos a secar el lodo. Por lo menos para que no nos agarre una infección aquí adentro. Sí. ¿Cuál es su nombre? Marcela Liborio Serrano. Mira, ya se cayó. Yo me caí, me hice un pozo aquí. ¿Su pie? Mi pie lo traigo hinchado porque yo soy diabética, sin medicamentos, sin nada, me quedé. Ni ropa, siquiera esta ropa, desde que pasó esta desgracia, traigo esta ropa. Nada más la lavo y me la pongo. Que se me seque en el cuerpo. Porque la verdad, digo, pues a nadie tenemos que culpar de esto, ¿verdad? Pero sería bueno que nos ayudaran en algo. Aunque sea con un colchón por casa, darnos. El presidente dijo que ya venía en camino la ayuda. ¿Qué le diría? Pues que se lo estaríamos agradeciendo, al menos todas las personas que perdimos todo totalmente, se lo vamos a agradecer toda la vida. Y de hecho, es nuestro gallo para nosotros, para muchos de nosotros. No le voy a decir que para todas, pero para muchos de nosotros es una persona noble, una persona que sí reconoce las necesidades que nosotros tenemos. O, por ejemplo, ahorita, digo, nos caería de perla un colchoncito seco donde acostarnos. Porque ¿cómo dormimos en los sillones? No es la única, don David. Hay otras señoras con las que conversamos y que con el corazón en la mano nos abrieron sus sentimientos para hablar sin censura. ¿Cómo se llama usted? Amelia Mendoza Navarrete. Lo perdió todo, me decía. Sí, la verdad, mi casa es que quedó perdida. Todo, no tengo nada de lámina, toda se la voló, mi cocina. Así que pues la verdad, ni cama, ni ropero, ni mi televisión, todo. Yo tenía una tiendita, la perdí toda, la verdad, no tengo nada. Estoy durmiendo en el rayo del sol, porque la verdad no tengo nada. Y sí, yo así necesito que me apoyen, no nomás a mí, a todas, porque todas las de la colonia quedamos ¿qué llorando. ¿Colonia? Layones de San Isidro. Oiga, ¿y están esperando unas papitas, algo para pues comer? Pues sí, la verdad sí. Por eso andamos aquí, que nos dice que nos van a dar una sabrita, pues aunque sea eso vamos a comer, porque la verdad no tenemos nada, ni para comer, ni arroz, ni frijoles, nada tenemos. Y sí necesitamos el apoyo, que nos ayuden, porque sí lo necesitamos, la verdad. Mi vecinita quedó sin nada también. Todo. Bueno, tenemos más reacciones, más testimonios. Desde Acapulco, ante las cámaras y los micrófonos de Sin Censura. Ahí estuvimos, nadie nos contó. Señor Andrés López Obrador, necesitamos que nos eche la mano, que nos ayude y que nos brinda la ayuda, porque somos personas trabajadoras, personas humildes, y necesitamos que nos eche la mano, porque nos hizo muchas pérdidas. Y te damos las gracias.
y esperemos la ayuda pronto, porque mi se me cayó la pared de la casa, el techo de mi casa, y se me fue todo. Yo estaba en la casa. Bueno, de hecho hay una, también hay un momento en el que la fila, en la desesperación, un señor se tira contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras una señora nos está dando su testimonio. David, no sé si identifique este clip, este video que le envié, porque pues hay que decirlo también, hay gente que está aprovechando para dar su punto de vista político, y no de las mejores formas. Hay personas, hay señoras que nos decían, nosotros entendemos que poco a poco llegará la ayuda, y hay señores como el que, a ver si don David nos ayuda a identificar, pues se tiran con todo. Ayer una bodega de un camión de despensa, también la gente tiene que ser consciente que todos necesitamos. Ayuden, de verdad, vengan. Vienen helicópteros. Queremos de despensa para toda la gente. No hay dinero, señor. Queremos despensa. Quiero que le dé toda la gente. ¿Por qué? Quiero que haya despensa para toda la gente. No hay nada. Queremos dinero. No tenemos agua ni para bañar, ni para nada, ni para los niños. Ni ropa, nada. Nada, ropa, nada, mi niño. Todo se nos echó el agua, todo se nos vino encima. Mi casa mía. El viento se vino feo, quedó feo mi casa, amigo. Nietos, tengo mucho gente allí de mi familia. Allí toda esa gente que necesita, tengo un enfermo y no se ha podido atender. ¿Qué vamos a hacer? Y no nos ha llegado ni la ayuda. Pues ya veían a aquel señor ahí atrás de, mientras recogíamos estos testimonios, gritando, pues duro, duro y con un tinte político, pero también con un corazón abierto uno entiende la desesperación, y desde aquí pues nuestro deseo es que llegue la ayuda que está entrando poco a poco. Ya decía yo que hoy la Marina se lleva 35 toneladas de víveres que se lograron captar en los esfuerzos de la Secretaría de Salud al cargo de Alejandra Frausto, en eventos como el de Los Pinos del sábado, y también mi agradecimiento a todas las personas que llegaron con su latita de comida, con su papel higiénico, con los pañales, con los cepillos dentales, y se va a necesitar más. Eso es lo que puedo decir, al menos así lo entiendo yo, Toño, por lo que nos ha tocado constatar, con lo que nos ha tocado registrar, documentar. Se va a necesitar más, insisto, como lo dije desde el jueves o el viernes, percibo una campaña para que la gente no done, y eso sí es criminal en estos momentos, por lo que me ha tocado ver a mí, mi querido Toño, en Acapulco. No, y Vicente, sobre las críticas que podrán hacer los damnificados, los afectados y las afectadas ante este... pues esta circunstancia tan terrible como fue el paso del huracán Otis, se entiende perfectamente. Eso es una situación completamente humana en medio de la desesperación. Por supuesto que uno busca enjaretar o decir que esto es culpa de alguien o de otra persona, y por supuesto que tendrían que salir por ahí los comentarios políticos. Esto es innato de cualquier tipo de catástrofe natural. Eso tiene que ocurrir. Se entiende por parte de muchos afectados y afectadas ahí en Acapulco y en varias partes de Guerrero. De quienes no se entiende, pues es de esos personajes que desde la comodidad de sus micrófonos, de sus escritorios, desde la comodidad de sus casas, sin que hayan estado ahí, pues se lanzan en contra de una circunstancia que ni siquiera conocen, que no han podido ver como tú en ese tipo de hechos, o que a lo mejor sí, pero que lo han estado exagerando, o han intentado sacar raja política de la forma más dramática, como el hijo de Enrique Krause, León Krause, quien ha estado, bueno, mira, haciendo una cantidad impresionante de planteamientos muy cuestionables acerca de esta tragedia, y por supuesto, intentando sacar raja política al respecto. Sin embargo, insisto, yo creo que lo hagan afectados, completamente comprensible, ¿no? Así es, Toño. Lo que no es comprensible es cómo comunicadores, periodistas, como Joaquín López Dóriga o incluso Irving Pineda de TV Azteca, han publicado cada estupidez, cada barbaridad. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga, no sé si tenga don David el tuit que es
verdaderamente asqueroso de Joaquín López Dóriga criticando que toman agua los miembros del gobierno que están también llegando a la zona. ¡Ah! Dice Joaquín López Dóriga, pero aquí sí, todo el gobierno con sus botellas de agua. ¿Qué falta de todo lo que se debe tener? Y más en estos momentos, si se ven, señalan hasta con flechitas las aguas que se están tomando o que les ponen ahí a personas como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, o la secretaria de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué es esto? Pues claro que se tiene que tomar agua. Es una locura que se pongan en ese plan. Y lo de Irving Pineda, más espeluznante. Dice que hay reportes de personas enterradas, de personas muertas. Usted está viendo el tuit de Irving Pineda y me resulta asqueroso. Se reportan 5 personas sepultadas bajo tarimas. Vecinos hicieron reporte al gobierno de Acapulco, pero las autoridades no llegan. Ayuda, Rosa Isela Rodríguez le pone. Y mire lo que tiene que escribir abajo. Ya nos confirmaron que el reporte fue falso. ¿Por qué entonces los periodistas estamos reportando noticias falsas? ¿Por qué hacemos reportes sin verificar? Por eso la rayuela del periódico La Jornada es brutal. Y qué bueno que también le decimos las cosas a la gente como son. En momentos tan dolorosos como este, hay que pasársela desmintiendo a una oposición eternamente resentida. Pues eso es lo que nosotros también intentamos hacer con este viaje a Acapulco y los que se tengan que hacer. Yo se los decía, ¿usted cree que no se cansa uno? Claro, hemos andado del tingo al tango. El pasado fin de semana estuvimos en Los Ángeles. Este fin de semana, pues a lo que toca, en Los Pinos para el evento, para recaudar víveres a Acapulco. Pero este puede ser nuestro granito de arena en estos momentos de carroñería y de desinformación. Eso sí le voy a decir, López Dóriga, tristemente en mi recorrido no encontré tu yate, no sé si estaba en Acapulco, y entiendo también tu desesperación. De hecho, tienes imágenes, ¿no?, de cómo tomamos Don David desde arriba, desde la costera, esa zona de los yates, que se ve impresionante, ¿no? Hay que decirlo, se ve impresionante cómo los grandes yates terminaron casi en el pavimento, arriba, en la calle. Y alejados de esa zona hotelera, hay vecinos de los condominios Laurel, así se llama, ¿no? Condominios Laurel, que ayer todavía sacaban lodo de sus viviendas. No sé si tengas por ahí el testimonio de una señora que reconoce, y lo digo con mucho dolor, ¿no?, que somos el primer medio que se mete hasta las entrañas de estas zonas más pobres a reportar, a registrar lo que están sufriendo, ahí donde lo perdieron todo. Están tratando de sacar el lodo de sus viviendas. Creo que tienes por ahí las declaraciones de esta señora, David. A ver si por ahí encuentras estas declaraciones. Y nuevamente le pido un poquito de paciencia a usted que nos está viendo y escuchando, porque hay bastante material
que estamos compartiendo con ustedes y que esperamos sirva para tener una claridad del momento de emergencia, de crisis para estas familias y también para que se entienda por qué la ayuda no llega así nada más como un como si abrieran el agua o la compuerta en una presa. No, hombre, no es así. Es complicadísimo y tiene que llevar un cierto orden. Vamos a ver si encuentro el video que le estoy pidiendo a don David antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla. Vamos a ver si es ese, David. Échalo. Ustedes son los el primer medio que vienen a vernos acá. ¿Cómo estamos? Nadie ha venido a ver si vivimos o moremos. Nos dejaron abandonados aquí. Nosotros, entre todos los vecinos, estamos sacando el lodo porque quedamos tapados de lodo. Nadie ha venido a ver si ya todos salimos con bien o no. Ustedes son los primeros que han venido a vernos aquí. ¿Cómo estamos? Quedaron hasta la cintura de lodo. Perdimos todo, perdimos. No nos quedó nada. No tenemos agua, tenemos mucho dinero. Todo fue una pérdida. Camas y todo, ropa, estufa, todo. Queremos que la gobernadora venga acá. Anduvo pasando allá, pero que se meta a los condominios a ver cómo estamos, cómo quedamos acá. Todo perdimos, todo está perdido. No nos quedó nada. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Bueno, aquí también pasa la gente pidiéndonos que logremos desmentir las noticias falsas. No, el señor muy generoso también con su concepto de este servidor. Y le quiero agradecer a las personas que nos están enviando superchats para que continuemos con nuestra labor, con nuestra cobertura. Gracias a Rafa Romero, que se ha convertido en un benefactor mensual de Sin Censura. Gracias también a Israel Otoniel Muñoz Hernández, que nos manda 1,000 pesos de superchat. Dice: ánimo, Vicente, un abrazo. Gracias, Israel, por estos 1,000 pesos que mucho nos sirven. Gracias a Elisa Quiroz por los $5 de superchat. Dice: Vicente, ¿dónde puedo donar algo de dinero para ayuda para ellas? Me duele el alma y ver tanta pobreza. Desde Santa Rosa, California, estoy con ellos. Vamos a ver, no tengo claro el apoyo económico. Tengo claro que la Cruz Roja, por ejemplo, está haciendo esfuerzos para que los víveres, los productos de primera necesidad lleguen hasta la zona lastimada, afectada, a los más pobres, pero déjeme busco más información. A quien también agradezco, a Eloísa por los $10 de superchat. Dice: Vicente Serrano, una pregunta. Mis familiares aquí en Nueva York me han preguntado dónde se puede donar para ayudar a Acapulco. ¿Habrá alguna organización de gobierno para ir a apoyar aquí en Nueva York? Pues vamos a investigar, Eloísa, para no comprometerme y no regarla. Déjeme buscar toda la información. Vamos a ver si los consulados se van a sumar a esta red de apoyo para los hermanos y hermanas en Acapulco y en Guerrero, que lo perdieron todo. Gracias a Luis BP por los 200 pesos de superchat, los 200 pesos de superetiqueta que nos envía Luis BP. Gracias a Esteban Méndez por los $5 de superchat. Gracias a todos ustedes que están haciendo sus donativos, sus aportaciones, sí para Sin Censura, pero también que han contribuido ya a estos esfuerzos para que lo básico, lo más necesario, llegue a precisamente la zona devastada. Y desde aquí, si me permite, le voy a pedir al equipo de Sin Censura que sigamos sacando todos los videos que estoy enviando, porque esta cobertura la vamos a seguir, a usted que nos está viendo y escuchando, al pendiente, porque todavía hay más testimonios, más videos, más claridad a través de nuestras pantallas del nivel de tragedia que se está viviendo allá en Acapulco, y lo vamos a intentar hacer sin estridencias, sin amarillismo y sin esta intención de carroñería que se percibe en algunos periodistas y en algunos medios de comunicación. Estaba leyendo, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego, que es verdaderamente asqueroso lo que escribe el dueño de TV Azteca,
vamos a capturar. Déjame ver si tengo por aquí el tuit de Ricardo Salinas Pliego, porque lo estaba leyendo y dices, a ver, cabrón, tú que tanto presumes que tus vacaciones por el Mediterráneo, tú que tanto presumes, ahorita está muy enojado porque veo que saquearon algunas tiendas Electra, pero dice, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, déjeme ver por aquí, basta ya de promesas vacías y de división. Acapulco es la muestra de lo que causa la corrupción y el saqueo de los políticos y sus familias que no se hartan de robarnos. Lo que estamos viendo es el resultado de dividir diario a los mexicanos. Escucho empresarios y personas pensando si deben donar o no, porque están seguros de que lo que envíen aparecerá a la venta en algún tianguis y no será entregado a la gente. No, definitivamente ya no es igual que antes. Hoy, ante tremenda tragedia e inhumana pérdida de vidas, el país está fracturado y sin futuro. Yo sí voy por la vida, por las vidas, no por los votos. Ayudemos y no nos dejemos. Denuncien. Vean nada más el nivel de este personaje. Yo que he estado ahí, él no ha estado ahí. Él no ha estado entre lodo. Él no ha estado viendo cómo esta gente llora porque no tiene nada. Se quedó sin nada. No permitamos que permee precisamente esta visión, y tampoco podemos permitir que en medio de esta tragedia personajes como Ciro Gómez Leyva hasta se emocionen, porque según él el nivel de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador va de caída, va de bajada, y que ya está, es menor la aprobación a Andrés Manuel López Obrador que Fox, que Calderón. ¿Por qué permitimos estas cosas? Eso sí es carroñería. Eso sí es carroñería. ¿Tienes el audio, David, de Ciro Gómez Leyva? Esto es... Dígame usted en qué ayuda a la cobertura que debería de estar enfocada en apoyar a los que lo perdieron todo. Ir a pausa, encuesta hoy del Financiero. La popularidad del presidente López Obrador cayó en el mes de octubre, está en 56%. Uh-huh. Esa es la aprobación, que no es mala, no es muy superior, más creo que es inferior a la que tenía Vicente Fox en su quinto año de gobierno. Creo que es inferior a la que tenía Felipe Calderón en su quinto año de gobierno. Es muy superior a la que tenía Enrique Peña Nieto a estas alturas, uh-huh. Sí, pero es 56%. Y la pregunta de cómo calificaría la manera en que el gobierno de López Obrador está tratando la emergencia por el huracán Otis en Guerrero, 39% consideran que lo está haciendo muy bien o bien, 37% que lo está haciendo mal o muy mal. Ahí están los números, ahí están los datos. Pues lo único que te puedo decir, Toño, ante este gran reporte de Ciro Gómez Leyva, que pareciera estar muy emocionado, tristemente por ese odio que le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciro, ¿cuándo vas a Guerrero? ¿Cuándo vas a Acapulco para que entiendas lo que está ocurriendo? ¿Cuándo, Ciro? Ya salgan de sus pinches oficinas perfumadas y acondicionadas. Ve a sudar la camiseta, hijo de la chingada, allá donde la gente necesita, allá donde está la cosa candente. Desde la Ciudad de México es muy fácil estar abriendo la boca. Ahí, miren, ahí yo los quiero ver caminar estas zonas. Ahí donde me dice la gente que no ha llegado ni León Krause, que ya no sé cuántos días tiene ahí, va para la semana. Ahí donde no ha llegado ni Loret, donde no han llegado estos personajes que ahora se emocionan porque va en picada. Dicen, de acuerdo a las encuestas, la aprobación, el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente estando ahí y entendiendo la magnitud, uno sabría que las cosas paulatinamente tendrán que volver a la normalidad. Que no se nos olvide que un huracán de esta misma categoría de Otis que golpeó Acapulco fue Katrina que golpeó Nueva Orleans. Y dos semanas, de muertes, de devastación, para que más o menos
la cosa avanzara en la primer potencia del mundo para poder darle a usted una claridad de lo que se está haciendo y de lo que seguramente, vamos a ser sinceros, seguramente falta por hacer. Es una desgracia de grandes proporciones, de gran magnitud, pero de que están de brazos cruzados, pues no puede ser así. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente de larga trayectoria, columnista, escritor, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura y fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros. Mi querido Ricardo, creo que solamente así se le puede cumplir a la audiencia y a la gente, yendo al lugar y buscando que la verdad que prevalezca no sea la de uno, sino de la gente afectada, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, público memorioso. Vaya palabras, vaya imágenes, vaya testimonios que nos presentas y que nos acongojan el alma y nos oprimen el corazón. Felicidades por esa cobertura. Así es, en efecto, como se reporta una noticia, yendo al lugar de los hechos a entrevistar, a dejar hablar a las personas, sin bajezas, sin carroñerías, sin ánimo mezquino. Sin duda, una tragedia de enormes proporciones, bien lo apuntas, la del pueblo de Acapulco. Nadie ha ido, a nadie le ha importado las miles de personas que viven en las colonias y en las localidades más recónditas de Acapulco. Lo estamos escuchando en estos videos muy importantes. Y olvídese usted de que es uno de los principales destinos turísticos de México. Olvídese usted de que es la 25ª metrópoli más grande del país. Olvídese usted, porque se han olvidado en los medios de comunicación corporativos. Eso parece, no les interesa. Y aunque le han tirado con todo, debo decir que he estado observando el trabajo de la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez. La veo trabajando. No intento lavarle la cara a ningún político, dirían por ahí. Dios me libre de eso. Sin embargo, veo a la edil trabajando, la veo informando que hay cuadrillas movilizándose para remover árboles con el fin de liberar las vialidades para que la gente pueda transitar de mejor manera. Está informando que la Dirección de Saneamiento Básico y otras dependencias se van a dar la mano, van a estar trabajando, ya lo están haciendo, para ir a recoger el escombro, la basura en las calles. Eso es lo que debería estar haciendo Ciro Gómez Leyva. Dices, hay que abandonar esos, esos estudios perfumados. También hay que abandonar esas zonas donde estos personajes pues tienen esas propiedades e ir al lugar de las noticias. Bien apuntas, vemos ahí a León Krause, pero lo vemos en los centros comerciales. Y parece que el tipo no se da cuenta que cada una de las entrevistas que está logrando le está cayendo en la cabeza. Veíamos una donde está en un centro comercial porque de ahí no sale, y entonces una persona le dice: llevamos tortillas, le llevamos varios kilos de tortillas, 75 creo que eran, y este señor no pone ni un kilo. Es increíble, es terrible la inagotable mezquindad progre. Y hay que ver también, Vicente, porque yo estoy perplejo ante las mezquindades que están cundiendo en todas partes. Una imagen de los Buenaondita en acción que me indignó, que fue su aportación. ¿Y cuál fue su aportación en la Fórmula 1 de estos progres Buenaondita? Alzar sus puños anillados y enjollados, pero sin mover un dedo, culiatornillados desde la tribuna, culiatornillados en el autódromo Hermano Rodríguez, creo que era ese lugar que tiene secuestrada la derecha. Y es que ayer, aficionados a la Fórmula 1, al Gran Premio de México, además de darse sus catorrazos ahí entre ellos, fue precisamente lo que hicieron, levantar sus puños en la Vuelta 25. ¿Sabe para qué? Dice que como muestra de solidaridad para los afectados de Guerrero por el huracán Otis. Eso fue lo que dijeron estos personajes. Oye, Ricardo,
Sí. Fíjate que yo creo que con el reloj de este ministro, ¿quién era? Pérez Dayán, ¿no? El que a ese, con ese reloj que se carga, yo creo que sí comen las familias que nos tocaron, que nos tocó visitar ayer, esas familias que lo perdieron todo. Digo, vamos a ser sinceros, ¿no? Con mucho respeto lo digo. Con mucho respeto lo menciono, mi querido Ricardo. Así es, yo lo digo, mi querido Vicente, sin ningún respeto, porque estos personajes son miserables, miserables y perversos, perversos como Pérez Dayán, pero perversos como los del equipo de Marcelo Ebrard, que como una burla afilada que cae directamente al corazón de Guerrero, armaron una suerte de montaje. Todavía no lo han podido aclarar, dicen que, bueno, que había cajas que llevaban sandalias. Yo me pregunto, porque estuvimos preguntándole incluso a los personajes cercanos a Marcelo Ebrard, ¿qué contenían esas cajas? Paquetes de algodón, de plumas, de aerogel, que eso es lo que menos pesa, y resulta que algunos personajes salieron a decir que eran sandalias. Sí, sandalias. Y uno se pregunta, ¿de qué tipo de sandalias serían? Porque de acuerdo a estas imágenes que nos estás presentando, está todo enlodado, todo encharcado. ¿Qué eran? ¿Sandalias de FOMI? Entonces eran sandalias de las que no pesan. Mientras la Marina lleva 45 toneladas de víveres, el equipo de Ebrard pone a más de 20 personas a subir sandalias. Sandalias, no rollos de papel higiénico, no jabones de barra, no pasta dental, no toallas femeninas, no cepillos dentales, sandalias, chanclitas de FOMI para que las utilicen ahí. Nadie las pidió. Y yo digo, qué tristeza, porque estaba yo revisando las características de las donaciones que piden en la Cruz Roja, que aceptan en la Cruz Roja, y checando la lista, en ningún lado veo que se pida sandalias, y los tarados de TV Azteca y López Dóriga sacando toda clase de putrideces y de nimiedades como esto, que no tomen agua. Entonces, ¿qué hacer? Los medios de comunicación, los políticos tendrían que no tomar agua, ponerse en ese tipo de condiciones, por favor. Y si ese fuera el caso, que lo hicieran ellos también, que López Dóriga no tome agua en solidaridad con el pueblo de Guerrero. ¿Qué clase de estupideces y espeluznantes como esta que viene a puntas de Alberto Pérez Dayán? Un bribón auténtico, un descarado, paga casi 150 mil pesos por ir a la Fórmula 1. ¿De dónde lo sacamos? De la gente que estuvo ahí, porque este señor Pérez Dayán, quien, por cierto, y que no se nos olvide, fue propuesto a la corte por Felipe Calderón, ayer andaba ahí muy campante en la Fórmula 1. Este señor decía que el Poder Judicial era un suculento platillo para los gobiernos populistas y fracasados. Se refería al gobierno que encabeza López Obrador. Oye, Ricardo, una pregunta. Si son tan queridos Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿cómo para cuándo los vamos a ver ahí en la zona del desastre? ¿Cómo para cuándo? Ya ves que anda mentando madres y mandó a chingar a su madre a los del gobierno actual, Vicente Fox. ¿Cuándo vamos a ver a Vicente Fox? Ahí está, mira el tuit. No me queda más que decirles, chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no. Resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. ¿Cuándo los veremos a Vicente Fox y a Felipe Calderón, Ricardo? Y por cierto, ya ves que se ha soltado esto de que hay robos por parte de militares. Yo quiero decir que hay colegas independientes como Manuel Pedrero y Amir Ibrahim, que en estos momentos también están haciendo los recorridos, y espero que no se me vayan a enojar por retomar algunos de los videos que suben a redes sociales, como a la X, a Twitter, y en la medida en que Don David tenga, por lo pronto, un par de videos de Amir Ibrahim para desmentir estas noticias falsas, mi querido Ricardo. Nosotros también podemos decir que ayer fuimos y regresamos sin ningún retén, sin ningún punto de revisión. Es más, las casetas más cercanas entre Chilpancingo
y Acapulco están abiertas, no hay cobro en las casetas, y yo sí quiero desmentir esas noticias falsas, porque lo único que intentan es desanimar a esa gente que pudiera tener las intenciones de donar, de llevar lo básico a estas zonas, algunos buscando a familiares, amigos, otros desinteresadamente buscando apoyar a los que se quedaron en la calle, literalmente en la calle o con sus casas hasta el tope de lodo. Esa es la intención, tristemente, en momentos de gran necesidad. Y si me permites, déjame pedirle al equipo de producción, a don David, antes de entrarle al tema que tenemos en agenda, Ricardo, déjame mencionar y déjame presentar precisamente el reporte de estos compañeros, le decía, como Amir Ibrahim de los Reporteros MX. Vamos a ver y escuchar. Pues muy buenos días, estamos aquí en la entrada a Acapulco, ahí donde se ve, dice, el túnel Acapulco, es lo que se le conoce como el maxi túnel. Pues hablan de los retenes, de la guardia, y pues bueno, pues hasta ahorita nosotros no hemos visto ningún retén ni de la guardia, ni de Sedena, o de revisiones que han estado haciendo. Hoy salió un video en donde se supone que hay una revisión de la Sedena. Nosotros pasamos por todos los puntos que podríamos, que alguien podría pasar para llegar a Acapulco, y hasta ahorita no hemos tenido ninguna revisión que nos ha hecho la Sedena o la Guardia Nacional. Se ve algo de vigilancia, aquí es donde están los de la Guardia Nacional, aquí los podemos ver, aquí hay un un módulo ahí para de seguridad, pero pues pueden ver que no están revisando a nadie. Los carros están pasando de manera sin revisión. Miren, aquí lo pueden ver. Aquí está la entrada a Acapulco. Y pues bueno, se me hace muy raro ese video que acaban de soltar de la Sedena, en donde un militar, según esto, les pide dinero o los billetes, les cuestiona. Hay que detectar de dónde es ese video, de dónde salió. No estoy diciendo que no sea aquí, pero por lo menos en todos estos lugares en donde hemos estado, no hay revisiones de la Sedena. Ni hay miren, aquí está. Aquí lo podemos ver. Ahí están del otro lado también los guardias, los oficiales, y no están deteniendo a nadie, no están haciendo revisiones a los vehículos, por lo menos no se ve eso en todo el recorrido. Pasamos ayer a las 10 de la noche también, a las 12 de la noche volvimos a pasar y nadie nos ha detenido ni haciendo ninguna revisión a los víveres o a los vehículos o a nada por el estilo. Entonces, bueno, se nos hace raro que estén como mandando estos pequeños o estos videos, o hay que detectar de dónde son. A lo mejor pues es un hecho aislado, pero no creo que sea un hecho, o no es un hecho, a mi punto de vista es falso, ¿no? O sea, el video, no estoy diciendo que sea el video falso de ese momento, pero también lo que sí estoy diciendo es que posiblemente no sea de este modo, tiempo y lugar, o en estas circunstancias, ¿no? Que estamos viendo mucha desinformación. Miren, ahí va una camioneta de Batea, miren, nadie la detuvo, ahí están los de la guardia, y pues bueno, no estamos viendo esas inspecciones en este momento. De hecho, vemos a los de la guardia muy movidos. Por ejemplo, ahorita allá atrás estaban ayudando en mucha labor de tránsito, porque se estaban bloqueando mucho las entradas, entonces estaban ayudando a que el tránsito fluyera. Hasta este momento no hemos encontrado un solo retén y no nos han hecho una sola revisión. Van 6 veces que pasamos por estos puntos y no ha habido tal como lo están diciendo, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a entrar. Aquí está mi compañero Carlos Domínguez, que también está haciendo cobertura, ¿no? Por allá está Manuel Pedrero. Y pues bueno, pues este es un reporte para los Reporteros MX. Y bueno, vamos a entrar ya a la parte de donde está pues la zona hotelera y toda esta parte. Y vamos a estar recorriendo todo el estado. Posiblemente estemos hoy, mañana y pasado.
vamos a hacer una cobertura amplia y pues bueno, ahí esperamos llevarles toda la información. No se deje de desinformar tan fácil, hay que checar bien la información. Y de hecho, David, uno de los últimos videos de nosotros que te envié es de un tapón que se hizo cuando estaban limpiando la carretera, esta autopista del Sol, antes de llegar a Acapulco. Se hizo un intenso tapón, nos bajamos a documentarlo y hasta platicar con algunos de las personas que estaban intentando llegar a Acapulco ayer. Nosotros tampoco podemos documentar un solo retén, una sola intentona, una sola revisión. No sé si lo tengas por ahí, David, cuando nos bajamos precisamente a documentar la razón de por qué se estaba detenido el tráfico intentando entrar a Acapulco. No sé si lo podamos ver y escuchar, David. Échalo. Miren esto, que es conmovedor, el mensaje. Acapulco resiste, vamos a levantarte, movimiento migrante. Déjenme ver quién viene por acá, campeón. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. Qué conmovedor mensaje. Sí, pues vamos a visitar a nuestros hermanos de Acapulco, a llevarles algún producto que el movimiento migrante internacional, pues lo hacemos con mucho cariño, ¿no? En estos momentos de solidaridad con el pueblo de Acapulco, además de que pues en Estados Unidos viven miles y miles de migrantes. ¿Y qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué queremos llegar a Acapulco? Pues para motivar a todas esas organizaciones que trabajan en favor de los migrantes y podamos ayudar y contribuir a lo que es levantar Acapulco. ¿Cuál es su nombre? Enrique Sotelo. ¿De dónde viene, Enrique? Yo vengo de Itzcapuzalco, es de la zona norte, pegado con el Estado de México. Llevo desde las 5 de la mañana manejando para llegar acá. ¿Cuánto llevas? ¿5, como 8 horas? 7 horas. Sí. Pues vaya que si usted tiene ganas de dejar el corazón. Sí, traemos nuestro corazón y vamos a dejarlo en Acapulco y además pues invitar nuevamente a todos nuestros migrantes de cualquier parte del mundo que nos ven, a que contribuyan. ¿Por qué es importante? Porque los migrantes somos la gran fuerza de México. Gracias por hablar sin censura. Gracias. Se ha reabierto la circulación, poco a poco avanza, pero es complicado. Pues ahí estamos desmintiendo también una noticia falsa, mi querido Ricardo. A mí me tocó ver camionetas con colchonetas, camionetas de estaquitas que traían víveres y a ninguno vi que lo hayan detenido llegando a Acapulco, Ricardo Sevilla. Insisto que así es como se hace el periodismo, así es como se reportea, tal como lo estás haciendo tú, querido Vicente, como lo está haciendo Manuel Pedrero, Amir Ibrahim. Este video que ha estado circulando y que lo han retomado incluso el propio director del periódico Excelsior, Pascal Beltrán del Río, lo pone de manera muy tramposa y abajo dice, bueno, habrá que ver, habrá que aclarar cuándo y dónde fue tomado ese video. Es decir, estos personajes son expertos en descontextualizar. Entonces, por ahí circula un video, en este caso este, donde presuntos miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, estarían robando, asaltando, pero no dan contexto. Aquí
el periodismo es muy sencillo, hay que diferenciarlo muy claramente. Los datos duros, los testimonios, quién presenta estos videos, por ejemplo, ahí estamos viéndote a ti, escuchándote cómo estás entrevistando a las personas sobre la carretera, lo mismo Amir Ibrahim, en un trabajo que me parece que es el trabajo que se tiene que realizar en los medios de comunicación, en todos, de derecha, de izquierda. Sin embargo, aquellos personajes no solamente no salen de sus estudios, sino que además no se sienten capacitados para hacer este tipo de trabajo. Y no se sienten capacitados porque no tienen las herramientas periodísticas. Adicionalmente, son personajes a los que les gusta la buena vida. Imagínese usted a Pascal Beltrán ahí en las sandalias que le regalaría Marcelo Ebrard, en un lugar encharcado, no, para nada, ya lo decía una de las personas, una mujer a la que entrevistaste, eres el primer medio de comunicación que va ahí porque no ha ido prácticamente nadie, y estos personajes, olvídese usted de que van a ir, a pesar de que el hijo de Enrique Krause tiene ya muchos días ahí, no lo vemos moviéndose de los lugares habituales, de los lugares donde él no corre riesgo, porque eso es importante para ellos, no correr ninguna clase de riesgo, y habrá que ver dónde se está hospedando el señor León Krause también. Felicidades por esta cobertura, mi querido Vicente. Y bueno, también hay que decir que hay personajes que, de los que criticamos, que están desmintiendo estas noticias falsas. Por ejemplo, Héctor de Mauleón echó abajo esta noticia falsa, a la distancia, sí, a través de Twitter, pero dice Héctor de Mauleón, ese testimonio de un ciudadano supuestamente golpeado y asaltado por la Guardia Nacional en un retén rumbo a Acapulco parece parte de una campaña de desinformación. Yo vi pasar sin ningún problema decenas de autos y camionetas con ayuda que iban de Chilpancingo a Acapulco. He tratado de conseguir los datos del ciudadano al que supuestamente asaltó y golpeó la Guardia Nacional rumbo a Acapulco, pero resulta que hasta el momento nadie los tiene, dice Héctor de Mauleón. Antes de que empiecen con conclusiones extrañas, lo que digo es que sí es posible llevar ayuda a Acapulco sin ningún problema y que urge que esa ayuda llegue. Hay cientos de miles que la necesitan. Hasta entre ellos se están desmintiendo, pues, y me refiero a ellos, los que forman parte de la élite del periodismo en nuestro país. Mi querido Ricardo, vamos a seguir con esta cobertura, con el material que hemos recabado, que hemos ido a grabar personalmente a Acapulco con los maestros Jaime Hernández, Paco Cruz, más adelante, pero también tienes un reporte muy importante para seguir exhibiendo a estos que no tienen madre, Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente, porque mientras la tragedia está ocurriendo allá en el estado de Guerrero, otras tragedias también están cubriendo la nación, y una de ellas tiene que ver con la UNAM, un personaje que ya se va, un personaje que ya está a unos días prácticamente de salir, aparentemente impunemente, de la UNAM, pues le está viendo la cara a todos, y la Universidad Nacional Autónoma de México lo está encubriendo. ¿A quién me refiero? A Enrique Graue. Resulta que el rector saliente no es doctor, ya se lo demostramos justamente en este medio de comunicación, tampoco es maestro, pero fíjese, podría no ser incluso ni siquiera licenciado en medicina, y es que hasta el momento parece ser un secreto en rectoría cuál fue el método que utilizó Enrique Graue para conseguir su licenciatura, y es que déjeme contarle que su tesis no aparece por ninguna parte, y tampoco existe registro público que explique cómo fue que un rector de la UNAM consiguió el título de médico cirujano que ostenta. Pero le doy más datos. Pese a que Enrique Graue, como mucha gente sabe, detenta el grado de licenciado en medicina, mismo que le fue otorgado, por cierto, hace 47 años, en 1976, resulta que su tesis no puede ser consultada en línea. Y nos dimos a la tarea de preguntar en rectoría si saben cuál es la razón. Pero ya sabe cómo actúan en rectoría. No se han dignado a contestarnos. Lo curioso, lo anómalo, digamos, es que Graue cuenta con una especialidad en oftalmología, igual que la tuvieron su padre, Enrique Graue Díaz González, y su abuelo, Enrique Luis Graue Glení. Eso no es ninguna irregularidad. Desde luego que no lo es. Lo extraño es que Enrique Graue, el rector, dice haberla obtenido a través de una tesis llamada largamente
efecto del metacrilato sobre el endotelio corneal y prevención del daño celular, bla, 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 hace 45 años, es decir, en 1978. Y eso sí que resulta curioso, por decirlo menos. Y resulta curioso, Vicente, porque la SEP registra que el grado le fue otorgado en 2001, es decir, 24 años después, pero no se lo dio la UNAM. Curiosamente, le fue concedido por el Consejo Mexicano de Oftalmología, una institución que fue fundada por su papá y que, por cierto, el mismo Enrique Graue presidió de 2004 a 2006. Lo interesante es que la tesis de licenciatura no aparece por ninguna parte y en rectoría no saben dónde podría estar. Y si se les pregunta, guardan un silencio vergonzante o eluden simplemente la respuesta. Y justo ante estas respuestas elusivas de las autoridades universitarias, un par de reporteros acudieron a la Biblioteca Central de la UNAM y tras una búsqueda minuciosa que ellos mismos relatan, que los llevó al décimo piso del acervo bibliográfico donde se encuentran los trabajos más antiguos, resulta que la tesis del rector tampoco estaba ahí. Pero el periodismo de investigación, como lo está usted viendo aquí en Sin Censura, es tenaz. Y los reporteros decidieron continuar su búsqueda en el archivo histórico de la Facultad de Medicina, que se encuentra ubicado, como mucha gente sabe, en el antiguo Palacio de la Escuela de Medicina, aquí, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos pasos de la Plaza de Santo Domingo, donde quizá Enrique Graue ahí sí pueda obtener títulos. Pero, ¿qué cree? Que ahí también se toparon con una anomalía. La tesis de Graue apareció, sí apareció, albricias diría uno, pero ¿qué ocurrió? Ocurre que el trabajo no pertenece al rector Enrique Graue, el trabajo titulado Oftalmia purulenta de los recién nacidos, que es lo único que hay y que fue presentado, fíjese nada más, en 1897. Eso quiere decir que si hay registros muy, muy viejos, pues no le pertenece a Enrique Graue, el rector, sino a Enrique Luis Graue Glenier, el abuelo de Enrique Graue Wichers, y no al rector de la UNAM, como extrañamente apunta el repositorio Tesiunam. Y a esto, Vicente, se agregan muchísimas, pero muchísimas anomalías que dejan a Graue muy, muy mal parado. El rector ya se va, le quedan unos días al frente de la rectoría, pero muchas preguntas siguen en pie. ¿Dónde está la tesis de licenciatura de Graue? ¿Qué están encubriendo las autoridades universitarias? ¿O es que Enrique Graue, Vicente, no solo no es doctor, sino tampoco licenciado? ¿Se irá impunemente de la rectoría y sin que nadie lo llame a cuentas? Hay muchas preguntas que estos personajes, mi querido Vicente, público memorioso, no se han dignado a responder. Pues hay que seguir insistiendo desde nuestras trincheras, aunque algunas personas hasta nos critiquen por la insistencia, por no quitar el dedo del renglón, no quitar el dedo de la llaga, mi querido Ricardo. Yo te reconozco este compromiso con la verdad y de exhibir a estos personajes. Y por lo pronto, maestro, te pido que cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, en donde estás subiendo precisamente los hilos que exhiben, entre otros, a Enrique Graue, por favor. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. No vamos a quitar el dedo del renglón. ¿Cómo lo vamos a quitar? Apenas el sábado incendiaron una caseta en una de las FES y estaban alumnos ahí metidos, y los alumnos dando la cara dicen, fueron las autoridades universitarias. Está en peligro incluso la vida de los jóvenes universitarios. ¿Cómo vamos a quitar el dedo del renglón? No, hay que estar muy atentos y vamos a seguir atentos en nuestras redes sociales, en X o Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. Hoy tenemos informativo en los datos duros y síganme, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Buena, muy buena cobertura. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. Y precisamente como parte de esta cobertura, don David, sígame mostrando, por favor, imágenes de la devastación
de lo que nos tocó recoger en el transcurso del día de ayer en barrios y en la zona hotelera, en donde la cosa no se ve nada bien y duele, se le apachurra a uno el corazón. Vea las imágenes de estos hoteles y de esta zona en la costera Miguel Alemán, todo destruido, todo. Cuando digo todo es todo, No vaya a pensar que le estoy exagerando, ahí están las imágenes. Y así como en estas zonas, también en los barrios pobres, en donde pues hay casas que quedaron sepultadas bajo el lodo, pero son imágenes que creo que es responsabilidad de todos evaluar y determinar por qué las cosas no están ocurriendo a la velocidad que están ocurriendo. Pues es que no hay ni siquiera servicio de telefonía, Por eso regresamos a la Ciudad de México, a pesar de lo cansado que podría resultar. Ahí está la Guardia Nacional en labores de vigilancia y usted vea cómo queda la cosa. Vea nada más cómo se desgajó la fachada de este hotel, que ha quedado cuasi inservible. No soy experto en estas cosas, pero es evidente. Vea cómo este árbol, este gran árbol, fue sacado de raíz por el huracán, y es un árbol grandísimo, Vea nada más el tronco. Y bueno, pues le decía, no hay telefonía celular. Vemos a Telmex, la gente de Telmex trabajando contra el reloj. Vea esta casa de esta señora con lodos, personas de la tercera edad. Vamos a ver si me puedes mostrar, David, con audio también los testimonios de estas personas. Te pido, por favor, para ver y escuchar. Así como está aquí, todos ellos son testigos. Todo lleno. La ventana de acá. Ahí se metió el agua por allá del arroyo. Hay una avenida ahí. Está todo lleno de lodo, todo. Ahí está relleno, está alto allá. En pura tierra. La ventana. Está lleno de rojo. Ahí también está bien. Está oscuro, ¿no? Aquí sí está la lodacera todavía. Ahí ya les limpiamos. Y le cobramos para pasar a dormir. Hay algunos otros videos de los recorridos. Usted me va indicando, don David, y yo con mucho gusto los voy narrando. Es mucho el material que le he enviado a don David. Vea esta zona también céntrica donde se está acumulando la basura. Estaba viendo también a cuadrillas del gobierno del estado de Guerrero intentando abrir camino para que empiece a funcionar hoy, si es posible, siendo optimistas, el acabús, porque no hay transporte público. Pero vea usted el tamaño de la destrucción. No hay edificios que hayan quedado, pues, bien, por decirlo de alguna manera, las calles cerradas y esto que parecería sacado, vamos a ser sinceros, de una película de Hollywood o, no sé, Haití, las imágenes que nos han llegado, los locatarios de estas zonas céntricas han colocado también mensajes de vigilancia 24 horas para que aquellos que le apuestan a la rapiña se la piensen varias veces. Pero así está la gente de Acapulco en las calles, en donde pueden y como pueden. Pero lo que intento con estas imágenes es mostrarle que eso, lo que decía al principio, que la reconstrucción no será para nada fácil, no será... A ver si me puede ayudar con ese video, creo que se quedó grabado al revés, mi querido David, a ver si lo puede voltear.
ándale, gracias. Y ahí están, lo mismo perdieron los refrigeradores, que las sillas, que las mesas, que la ropa, que ha quedado llena de lodo en diferentes partes, en donde, le decía, fuimos el primer medio de comunicación en llegar a estas zonas, más pobres. Miren cómo se cayó todo, en negocios y en las vialidades. Ve uno por todos lados los señalamientos en el piso, y bueno, pues ese es el recorrido que hemos hecho para ustedes, para llevarles con claridad, o al menos ayudar a entender la dureza del paso del huracán Otis. Vea cómo quedó todo destruido en estas zonas. Lo veíamos desde el paso desnivel, y los negocios en el piso así quedaron destruidos. Son recorridos que hicimos para mostrarles a ustedes, ya desde acá, desde la Ciudad de México, porque insisto, no hay ni internet ni teléfono, al menos hasta ayer por la noche que nosotros hicimos el paso, el camino de regreso, no había ni internet ni teléfono todavía en Acapulco. Las cosas mejoran un poco ya en Chilpancingo, que está a, que serán 120 kilómetros más o menos del puerto de Acapulco, pero ¿cómo no entender por qué la ayuda no llega así como la quisieran ver esos que desde la Ciudad de México están informando desde la comodidad de sus estudios? Porque es una devastación impresionante. Yo insisto, yo me quedé sorprendido, gratamente sorprendido, por ver tantas cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad intentando restablecer a la brevedad el servicio eléctrico. Se ha restablecido 50-60%. Mire, los trabajadores del bienestar, por eso tomé estas imágenes en carretera, como también van llegando a la zona de Acapulco. Son trabajadores de la Secretaría del Bienestar que llegan en camionetas como pueden. Y para los que se preguntan dónde están los camiones de Pemex para transportar el combustible, ahí están. Están también llegando, porque hay que decirlo, filas, la cola es larga en las estaciones de gasolina que no fueron saqueadas o que no quedaron destruidas, porque sí, hay que decir, hubo saqueo también en algunas estaciones de gasolina de Pemex, y muchas de ellas, la gran mayoría, están resguardadas. Bueno, debería decir, están resguardadas, no la mayoría, están resguardadas por precisamente miembros de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejército Mexicano. Seguimos revisando las imágenes que hemos captado para ustedes. Aquí están el levantamiento de postes por parte de gente de la Comisión Federal de Electricidad. Y déjenme saludar, mientras seguimos viendo las imágenes que nos muestre don David, déjenme saludar a los queridos maestros, al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros, como García Luna, El Señor de la Muerte y Las Damas del Poder, que ya llega a esta mesa de diálogo, y al maestro Jaime Hernández, ese sí, corresponsal de guerra, gran amigo también, gran hermano de este espacio libre como el viento. Y pues ojalá, maestros, ustedes que tienen tanto camino recorrido en los medios, que la labor que hacemos pueda de alguna manera estar a la altura de lo que ustedes aportan a Sin Censura. Y lo que buscamos es que no opinemos necesariamente desde la Ciudad de México a lo pendejo, permítanme la expresión, sino que estemos en el lugar de los hechos. Y para poder mostrar desde el lugar de los hechos, tenemos que ir y venir para tener la capacidad de mostrar a la audiencia de Sin Censura, a la brevedad, lo que está ocurriendo allá. Te saludo con mucho gusto, Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo. Jaime, ¿cómo te va? Mira, Vicente, la realidad es que sí, el paso de Otis es una tragedia, es una desgracia, pero la tragedia de los acapulqueños, hay que decirlo, y la de los guerrerenses, no empieza con el huracán Otis,
sino por las décadas de abandono de los gobiernos que encabezaron el PRI, el PRD. Mira, a los acapulqueños y a los guerrerenses les ha pasado de todo. Si hay esta destrucción que dejó a su paso Otis con vientos, ya lo comentamos la semana pasada, 260 kilómetros por hora y rachas de más de 350 kilómetros por hora, la verdad es que por décadas los guerrerenses y Acapulco en particular fueron gobernados por una élite de caciques, por caciques priistas y luego por perredistas que nunca atendieron a las secuencias vertiginosas de marginación, de pobreza, de ausencia de respeto a los derechos humanos, de analfabetismo, de constante despojo de su tierra ancestral. El desastre que causa Otis es a producto del olvido de décadas. Hay que recordar que hasta octubre de 2021 el PRI gobernaba a través de Héctor Astudillo Flores y nunca se preocuparon por mejorar infraestructura. Todo ese desastre es propiciado, ¿por qué? Porque Acapulco es una ciudad llena de miseria. Mira, yo lo digo ahora, lo insisto, yo viví y pasé 4 años en esa ciudad que me dio de comer todos los días. En Acapulco hay dos zonas que tú ves en la costera, que es la zona hotelera, y cuando pasas una cuadra hacia arriba, después de la Cuauhtémoc, es la zona atolera de pobreza, de hostigamiento, de hacinamiento, de marginación. Los periodistas ven eso, pero tú qué bueno que fuiste a recorrer parte de eso con Manuel Pedrero, con Amir Ibrahim. Esa es la historia de Guerrero: marginación, olvido, saqueo, despojo. Y por eso un huracán como este ocasiona tanto daño. Y luego, si tomas en cuenta, además, y que debemos tomarlo, que es un huracán que se forma de la nada en 24 horas, pues vemos que hay todo ese daño. Y luego, si tomas en cuenta que yo, mira, y yo seguramente que Jaime igual, nunca había visto tanta rapiña informativa desde la Ciudad de México. No solo hay noticias falsas, no solo hay especulación, hay una rapiña informativa verdaderamente de miedo, de personas que iban a Acapulco, periodistas que iban a Acapulco y conocían solo la costera Miguel Alemán, nunca se pasaron a Ciudad Renacimiento, a Luis Donaldo Colosio, nunca vieron la pobreza que existía, y por eso hoy nos tratan de espantar metiendo miedo. Sí, hay muchos problemas en Acapulco, está devastado, más de 40 muertos, y seguramente van a encontrar más, porque la dureza, la fuerza del huracán fue gravísima, seguramente van a encontrar más, pero estos personajes nunca fueron a conocer nunca Acapulco. Se les olvidó que en 2005 Felipe Calderón mandó a Genaro García Luna en Acapulco, hay testimonios de eso, a negociar con los Beltrán Leyva. Ese Acapulco nadie lo conoce, no conocieron el hambre, la miseria que se vive. Así que hoy vemos eso y hay una rapiña informativa que a mí me está asustando, Vicente. Verdaderamente sé que se va a vencer, sé que se va a vencer, ya el presidente lo ha dicho, vamos a trabajar. Yo creo verdaderamente que sí van a trabajar, creo que la gobernadora se tiene que poner las pilas, tiene que trabajar. Mira, podemos hacer lo que quiera después de la solidaridad, podemos hacer lo que quiera, desbaratarnos, políticamente hablando, matarnos, hacer lo que quieran, pero en este momento lo que necesita esa ciudad y otras cercanas, otros municipios cercanos, lo que necesitan es nuestra solidaridad y después analizar históricamente por qué pasan situaciones como estas. Si bien es cierto que no se pueden prever y que un huracán con rachas de viento de 350 kilómetros por hora es gravísimo, pero se pudo haber atendido hace décadas. Nunca nadie se preocupó por Acapulco más que por ir a la playa a bañarse, y estos periodistas que están haciendo rapiña, eso hacían en Acapulco, Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, también escucho tu opinión. Insisto y lo digo con mucho respeto para Paco, para ti. Espero que este aprendiz, este discípulo de ustedes, este amigo de ustedes, pueda aportar con estos pequeños, con este granito de arena para contrarrestar esa rapiña informativa de la que habla Paco. Pero, cabrón,
no me había tocado ver algo similar a lo que vieron estos ojos que se van a comer los gusanos, mi querido Jaime. No, yo creo que está siendo estupenda la cobertura que está realizando Vicente, porque además que requiere de mucho esfuerzo e imaginación, porque desafortunadamente pues no eres Televisa, no eres Univisión, que disponen de satélites, de comunicación vía Starlink. Evidentemente es lo que un reportero de a pie tiene que hacer. Yo recuerdo cuando el famoso terremoto del 85, México se quedó incomunicado del mundo entero y algunos de los reporteros más desesperados por sacar información tuvieron que alquilar entre todos un avión para sacar parte de la información, irse a la frontera a Texas y desde ahí transmitir y regresar a México, que es un poco lo que tú estás haciendo, ¿no? Ir al lugar de los hechos, recoger testimonios, imágenes de las partes más jodidas y trasladarla. Yo agradezco mucho esta labor que estás realizando y es lo que hubiera hecho yo también. Ir al centro de lo que está pasando, salir a sacar esa información para ofrecer un ángulo distinto, el testimonio directo de la gente. Yo creo que yo aplaudo esta cobertura que dio Vicente, te lo agradezco. Te lo agradezco en nombre de todos los periodistas que valoramos mucho el trabajo de Sin Censura, que yo sé que requiere de mucho esfuerzo y además porque has andado movido como bandido. Dicho esto, a mí yo tengo que confesarles que estoy realmente asombrado por la cantidad tan baja de víctimas mortales, porque realmente es casi milagrosa la cifra que están dando. Bien es cierto que son cifras preliminares, pero un huracán categoría 5 son de estos huracanes que mínimo causan 500, 1,000 muertos. Por ejemplo, huracán Katrina del 2005 en Luisiana y Mississippi causó 1,800 muertos. O sea, una barbaridad. Y las pérdidas de Katrina fueron de 125,000 millones de dólares. Aún no sabemos cuál va a ser la cifra de pérdidas que tiene que reportar Hacienda al gobierno, pero supongo que será monstruosa porque hay mucho lo que hay que habilitar, recomponer. Y fíjate que precisamente yo prefiero que en estos momentos haya menos víctimas mortales y no me importa que Juanita o Menganita o Sutanito te griten con desesperación que aún no les llega la ayuda. Benditos sean que están vivos y pueden gritar eso, ¿no? Porque realmente yo creo que ha sido milagrosa la cifra de gente que ha sobrevivido. Creo también que a pesar de las críticas y los ataques de esta prensa carroñera que ha convertido el apocalipsis de Acapulco en el mejor campo de desinformación, de ataques contra el gobierno, porque saben que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones presidenciales, unas elecciones que sean las más importantes en la historia reciente de México, y están aprovechando esta tragedia de Acapulco para convertirlo, saben, en este campo para tratar de recortarle la estatura política y moral a Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum. Van a tratar de hacer crecer por todos los medios a sus candidatos y manejando todo tipo de teorías como que el gobierno pudo haber informado antes, como que el gobierno no estaba preparado, como la que la gente está abandonada a su suerte, y todos sabemos que eso es mentira. Ahora, también hay que tener algo muy en cuenta. Una vez que pasa un huracán categoría 5, lo cierto es que la estela de destrucción y desgracia se convierte en un océano de necesidades. Y cualquier ayuda que llegue, es como una gota en ese océano de tragedias, de duelo, de muertes, de necesidades, de exigencias de la gente que pues está cabreada. ¿Por qué? Pues porque la ayuda no llega, pero es normal. Yo que he cubierto huracanes categoría 5, tsunamis, terremotos, te lo puedo decir, la gente
siempre, siempre va a protestar y exigir. Ahora, te tengo que decir una cosa. Yo nunca había visto la versatilidad, la inmediatez, la velocidad con la que el gobierno de México ha respondido ante esta catástrofe. Yo me siento hoy muy orgulloso como mexicano de ver cómo el gobierno mexicano está desplazándose. La solidaridad del ciudadano común está por encima de todas estas dimes y diretes, de estos chismorreos, de esta prensa canallesca que insiste en presentar el enojo por demás normal de la gente que está desesperada, pero que lo traduce políticamente diciendo que el gobierno está matando a su propia gente. Yo creo que lo que están haciendo los medios de comunicación, periodistas como Joaquín López Dóriga, periodistas como Leoncito Kraus, Dios mío, es patético los reportes de Leoncito Kraus. Estaba viendo la última columna de Raimundo Riva Palacio, Dios mío, en la que se pregunta, ¿el presidente habrá dormido tranquilo después de haber actuado con impericia? Y ves otros intentos de una periodista o pseudoperiodista llamada Pamela Cerdeira, que según ella entrevistó a un meteorólogo experto, con un inglés que da vergüenza, con un meteorólogo que le pide que le repita las preguntas, el meteorólogo le explica lo mejor que puede que efectivamente el propio Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el Centro de Huracanes de Estados Unidos en Miami, se quedó desconcertado después del viaje de los aviones que entran en el ojo del huracán, después de, porque tú sabes que el Centro de Huracanes de Miami emite una bitácora con las discusiones, hora por hora de los meteorólogos, y esas discusiones están siendo observadas directamente por el Centro Meteorológico. Y si tú revisas la bitácora del Centro Meteorológico Mexicano, te vas a dar cuenta que el Centro Meteorológico Mexicano se dio cuenta, como el Centro de Huracanes de Miami, a las 8 de la noche, que el huracán Otis había explotado y que iba a adquirir la categoría 5, 8 de la noche, tiempo de México. Y a las 7 de la noche, la gente, las autoridades del gobierno estatal, la presidenta municipal en Acapulco, ya había salido a vocear, a advertirle a la gente que era probable que el huracán se transformara en categoría 3 o 4 y ya suponía un gran riesgo. Pero eso todo lo ignoran. Esta gente que está empeñada en presentar a este gobierno como un gobierno criminal y responsable, yo creo que le van a pasar factura. De hecho, ya le están pasando factura muchos ciudadanos que están contemplando el tiempo récord, por ejemplo, en la que la Comisión Federal de Electricidad está habilitando líneas eléctricas. Y sobre todo, yo creo que aquí lo más urgente sí es atender las necesidades de la población que vive en el extrarradio, precisamente esa gente que no está saliendo a cuadro a través de los principales canales de televisión y que tú tuviste la perspicacia, el sentido humano para ir tras esos testimonios de gente que está jodido. A mí me conmovió la imagen de esta mujer que te dijo, ustedes son los primeros que llegan hasta acá, ustedes son los primeros que nos visitan. Eso es conmovedor. Ahora, hay que tener en cuenta, Vicente, y tú lo sabes bien, no nos vamos a hacer tontos, es fundamental que se reconstruya, antes que nada, el todo, la infraestructura hotelera. ¿Por qué? Porque más del 80% de la población de Acapulco vive de eso, vive del turismo. Es decir, aquí el gobierno mexicano tiene que habilitar la infraestructura hotelera y al mismo tiempo no descuidar a la gente que no tiene nada para comer, que no tiene agua, que no tiene nada. Es la repartición de despensas, de agua, la habilitación de redes eléctricas, de señales de telefonía, va a ser una lucha, una batalla, una contrarreloj. Y muchos periodistas como tú, como Manuel Pedrero, como Amir, están prácticamente haciendo lo que cualquier periodista con sentido común haría: ir en búsqueda de los testimonios, ir en búsqueda de las imágenes. Y yo por eso me felicito por ser tu amigo y por conocerte, porque creo que la labor que estás haciendo Sin Censura
es realmente ejemplar. Y si me permites, Jaime, maestro Paco, gracias por la generosidad de sus palabras. Vean, hay una imagen que le acabo de mandar a don David, en el arroyo, don David, en donde la gente se está bañando. Ese arroyo que se desbordó sirve para bañarse para la gente, así la cosa, ¿eh? Y para ir limpiando sus pertenencias, las pocas pertenencias que lograron rescatar. Creo que tienes ahí las imágenes, David, a ver si nos las puedes mostrar. De las últimas que te envié, esa, miren nada más. Ese es el arroyo que se desbordó en una zona aledaña, colonias aledañas, a la central de abastos, en donde también quedó mucha destrucción. Y si me permiten, vamos a escuchar más testimonios. Usted me dice cuáles, don David, pero hay testimonios de hombres y mujeres que en la desesperación están pidiendo ayuda, que tampoco se salen de sus cabales, simplemente el llamado es de apoyo. Y desde aquí, con mucho respeto a los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, les pedimos que se den una vueltecita por estas colonias, como la Emiliano Zapata, la Renacimiento, la Condominios Laurel, la Industrial, ¿recuerdas alguna otra? La calle 10 y la calle 40, en estas zonas en donde nos dicen que no ha habido censos, y lo entiende, la gente lo entiende. Nada más pide que no se olviden de ellos en el transcurso de los días. Vamos a seguir viendo y escuchando los testimonios, David. ¿Cuál es su nombre, jefe? Alberto López. Necesitamos la ayuda, pues, no sé si que censen, aunque sea, para que podamos comprar algo, aunque sea. El techo se lo llevó, requilado, que lámina, por dentro. Todo, pues, por flash, todo. Para ese mil de casa también se llevó el techo de arriba. Pero de qué lado, pues. Hay más testimonios, maestros Paco, Jaime, antes de regresar con ustedes y seguir escuchando sus comentarios, sus reflexiones. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Andrés Flores García. ¿Y usted se aguantó y vio todo desde aquí? Sí, vi de verdad para acá, para que más allá se tiene para acá. Pásale para acá adentro. Para acá. Bájate un poquito sucio. Estamos sacando todo. Pásale para que vaya viendo. ¿Viene el agua donde llegó? Dejan dañar el agua. Todos los muebles. Mire, a ver si puede entrar por aquí. Para que vea acá cómo quedó acá adentro de tu casa. Sí. Y arriba del final que sobrevivió. Nosotros nomás le estamos haciendo el paro, quiere ayudarles. Ajá. Con cuidado. Adentro, sí, que todo era. Todo se inundó, todo se perdió. Cama, colchones, todo se perdió. Lavadora, refri, televisión, licuadora, todo se perdió. Ahí está el agua donde llegó el arte. Todo se perdió. Nosotros estamos llegando aquí de solo tantito. Híjole.
que vean que no es chisme. Bueno, y así como este señor que lo perdió todo en estos barrios que nos tocó visitar, y fíjese que nada más para demostrarle lo que uno camina, me iba a traer los tenis enlodados, pero ya me pareció una exageración decirle que es preocupante que también la humedad vaya con el transcurso de los días y con el calor intenso que hace en Acapulco generar una situación ahí de salud. Hay más testimonios. Se vino y ahí arriba toda la lámina y todo, ahí donde va a subir, está el montón de tejas, láminas que botaron para allá, para acá, los tinacos que cayeron y todo, y no tenemos nada, no han venido ninguna ayuda. Todo, ropa, camas, todo se fue. Pero ya lo censaron, ya no, lo registraron. No, 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 se han censado, no, para nada. ¿Cuál es su nombre? Manuela Leonor García Reyes. ¿Qué es lo que le pasa por la mente, por el corazón? Pues que perdimos todos, y todos los vecinos perdimos todos, y tenemos hijos, niños pequeñitos, y no nos han dado nada, ni agua, ni para comer nada. Y la poca despensa que compramos, toda se fue. Seguimos con los testimonios, don David, si me permite, un par de testimonios más. Hay hombres también, mujeres. Le acabo de enviar hace un poco más testimonios de esta gente que nos hizo el favor de abrirnos su corazón para hablar sin censura. ¿Cuál es su nombre? Juana Moreno Pérez. Juana, ¿cómo la están pasando? Pues aquí muy difícil, me da mucha tristeza porque mis paisanos están padeciendo de hambre, de comida en las colonias, por la Sinaí más arriba de los cerros, de por allá de la venta, todo eso, que la ayuda que está en la Ciudad de México, en otro lado, realmente la vengan a dejar a donde la necesitan, a donde tengan hambre, de verdad, no donde se ubiquen en otros lados. Que sí hay ahorita una oportunidad de comer. Allá sí está la gente más humilde, niños, necesitan medicina, ropa, pañales, no hay agua. Hasta ahorita que la Pepsi lo está regalando. Venimos por agua. ¿Y usted cómo, en qué condiciones quedó su casa? Pues está todo lleno de lodo, o sea, mal. Mi hermana perdió su casa y mis otros familiares pues no pueden salir de acá de La Zapata. ¿El gobierno les está dando ayuda ya? Ahorita no hay ayuda como tal, ¿no? Porque ahorita es mucho el problema que está aquí en Acapulco, en las colonias, en todo Acapulco, se acabó Acapulco. ¿Ustedes entienden que se tiene que hacer de una manera ordenada y que va a tomar tiempo? Sí, sí, la gente como que ya está tomando su tiempo en decir, pues iba para largo, pero pues hay que creer en Dios y hay que tener paciencia, más que nada. ¿Sí? ¿Qué le dice a las personas que van a ver este video? ¿Qué le dice a los mexicanos en otras partes, a nuestros hermanos y hermanas? Pues que realmente sí les manden la ayuda, que realmente sí los necesitamos, o sea, las familias que están aquí, ¿sí? Bueno, y para también escuchar los comentarios de Paco y de Jaime, lo que dijo el presidente cuando exhibe esta carroñería, mi querido David, cuando exhibe esta campaña que nosotros también habíamos advertido desde hace unos días. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente cuando exhibe a los medios, a buitres y medios carroñeros y a sus achichincles acatando órdenes de dueños. Vamos a ver y escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente para estar en la misma página, mi querido David. Es el video número 14 en su lista. Fallecidos, ayer ustedes como gobierno de México notificaban 48 fallecidos. Escuchamos a la gobernadora informar de 45. A ver, Evelyn, ¿estás escuchando? Ya no. En un momento más, ¿sí? Son diferentes. Sí, es que es constante
pues la actualización y se está haciendo con la participación de la Fiscalía del Estado. Porque se distorsiona mucho el manejo de la información. Más que nada se manipula por los medios de información convencional. Ayer tuve que hablar sobre ese tema, antier, porque estaban como buitres buscando fallecidos. Bueno, hasta el expresidente, no, pero déjame ahorita que nos espere. El expresidente Fox, sí, el expresidente Calderón, ya lo apagué, porque quiero explicar esto. O sea, lo que me está preguntando Aristegui, lo que me está preguntando Radio Fórmula. ¿Mande? Yo soy MLS, no soy Aristegui, y el día de ayer el documento fue del gobierno de México. Sí, ahora lo vamos a aclarar. Pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación. Como tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes, los dueños de los medios están queriendo aprovecharse de la desgracia, esta tragedia, para sacar algún provecho. Son temporadas de sopilotes. El hijo de Krause haciendo reportajes sobre el abandono de Acapulco. Lore de Mola hablando de 16 muertos en un hospital del Seguro Social, transmitiendo esa información. Ayer todavía, un periodista de Azteca, desde luego todos los periodistas reciben órdenes, no es culpa de ellos, los mandan. El periodista de Azteca da a conocer unas fotografías. A ver si las pones para que vean el nivel de vileza. Tienen problemas los jefes con el gobierno, porque no es un asunto personal, porque antes vivían colmados de privilegios, eran los que se sentían dueños de México, y como las cosas han cambiado, y viene esta tragedia, como sucedió también cuando la pandemia. Pues tremendo madrazo del presidente, tremendo madrazo también para Ricardo Salinas Pliego por lo que estaba exponiendo, y sigo escuchando sus comentarios, sus reflexiones, querido Paco. Ah, mira, Vicente, Jaime, sí, es una tragedia y tiene razón, Jaime, hay que poner primero a la zona hotelera y al mismo lugar, al nivel, a la gente que tiene tantas necesidades. Yo te decía de las colonias pobres, que conozco bastante bien porque las caminé mucho tiempo, pero de eso nadie se dio cuenta. Hoy los reporteros de la Ciudad de México, León Krause, Carlos Loret, Raimundo Riva Palacio, están descubriendo
ese Acapulco con lleno de necesidades, pero se les olvida que cuando en 1849 crearon Guerrero, inició una historia sistemática de despojos que Guerrero, como Acapulco, nació pobre y poco a poco se convirtió en una trampa mortal que nadie quiso ver, pero y ahora le doy la palabra y la razón al presidente. ¿Por qué? Porque los medios vivieron siempre, siempre de negociar con el gobierno, o vendían silencio, o vendían su conciencia, o las dos cosas. Mira, cuando en 1942, más o menos, el presidente Manuel Ávila Camacho se reúne con su secretario de Gobernación, Miguel Alemán, para crear el moderno Acapulco. Para crear el moderno Acapulco, lo primero que hacen es despojar a todos los ejidatarios de las mejores playas, y por ejemplo, Caleta y Caletilla, que son las playas más conocidas, con Puerto Marqués, quedan en manos de la viuda de Maximino Ávila Camacho, y ellos se apropian de toda la costera y van creando un espejismo de desarrollo, un desarrollo que nunca existió. Y hoy se están dando cuenta, lo están descubriendo a través de sopilotear. El presidente tiene razón en ese sentido. Mira, los periodistas, articulistas, él lo ha dicho, va en sus mañaneras, y tiene mucha razón. A escritores, se quedaron mal acostumbrados a vivir del presupuesto, pero cuando vivían de él también se olvidaron que había atrasos en este país. Acapulco, oye la noticia, Coyuca de Benítez, algunas otras poblaciones y las colonias pobres que tiene el puerto. Pero se les olvida que la pobreza es ancestral, y que nunca ninguno de ellos dijo nada mientras se enriquecían. Yo quiero ver que a López Dóriga, que tenía ahí muchas veces anclado su yate de 2.5 millones, alguna vez hubiera metido a las colonias pobres, pero nadie nunca vio esa pobreza, no vio nada, no vieron el abandono, así que hicieron de la prensa, de la información, hicieron un negocio, Vicente. Sí, tiene razón el presidente, los dueños, ¿sí? Está Ili del Universal, está TV Azteca, Ricardo Salinas, están los de Excelsior, están, a cada uno los podemos nombrar a cada uno, hicieron un gran negocio, y hoy están haciendo ¿qué? Están haciendo otro negocio político. Están tratando de meter este negocio o la tragedia de Acapulco a la carrera presidencial 2024. Eso es lo que están haciendo. Están tratando de crear una narrativa vulgar, grotesca, para posicionar, lo decía Jaime hace rato, para posicionar a Xochitl Gálvez. Están tratando de atacar al presidente, que nunca le han podido hacer nada. Yo creo que el presidente va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque tú ya fuiste a Acapulco, pudiste ir, pudiste regresar, ahí está Manuel Pedrero, ahí está Amir Ibrahim, puedes ir, puedes entrar. ¿Hay un desastre? Sí. ¿Hay un apocalipsis? Parece que sí, pero con trabajo se resuelve. Yo insisto, Vicente, en estos momentos es la hora de ayudar primero a todos los damnificados de Acapulco, Coyuca de Benítez, a todas las poblaciones que pegó, en los cerros también, que de pronto nadie conoce. Primero hay que ayudarlos. Una vez pasado esto, si quieren, políticamente hablando, nos destrozamos todos, porque entramos todos ahí, ¿eh? Pero primero, mira, yo siempre hablo contra el ejército, tú lo sabes. Hoy está haciendo una gran labor la Marina, el ejército, la Guardia Nacional, las cuadrillas del bienestar, pero hoy creo que es importante enfocarnos en lo que estás haciendo, en lo que estamos haciendo, en censura, yendo a ver a los damnificados, a ver qué tienen, a ver qué necesitan, que todo, como lo dijo la señora que entrevistaste, nos quedamos sin nada, y ese sin nada es eso, Vicente. Entonces hay que apoyar, uno, la reconstrucción, el apoyo a los damnificados, y hacer ver que hoy están viendo esta tragedia, esos periodistas tradicionales y esos periódicos con una mirada política vista al proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales 2024, pero yo espero que la gente no olvide, que lo recuerde y que salga a votar, como le diga su conciencia, en 2024, Vicente. Así es, mi querido Paco, y también voy a escuchar
a Jaime. Por cierto, mencionas la labor de el ejército mexicano. Creo que tenemos un video ahí, corto video, de cómo el ejército mexicano, mi querido David, también está apoyando en esta labor de entrega de víveres y despensas a la gente de Acapulco que lo ha perdido todo. Vamos a ver y escuchar, David. Ahí están las imágenes que usted ve también en redes sociales de cómo el ejército mexicano desde comedores comunitarios no es suficiente, ojo, por la magnitud, pero de que se está trabajando y esas son las imágenes que compartimos también con ustedes y que deberían de estar circulando en redes sociales para darle una idea, insisto, de lo que todavía falta por hacer, pero de lo que se está haciendo. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios, tus opiniones. Mira, yo creo que hay que, yo creo que vamos a vivir todos estos días que vienen, que se nos vienen encima, vamos a estar prácticamente en medio de una batalla feroz entre aquellos que van a seguir culpando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no haber sido lo suficiente, de ser un criminal por no haber informado a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo coincido con lo que ha dicho el presidente esta misma mañana. Creo que tenemos que iniciar un debate de fondo que apunte directamente a la responsabilidad social de los dueños de las grandes cadenas de televisión. Me refiero a Emilio Azcárraga Yin y también al señor, al dueño de TV Azteca, el señor Ricardo Salinas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Fíjate bien, si haces un poquito la labor, por ejemplo, tu recorrido, Vicente, por estos pueblos, cuando la gente te lleva por la casa, la altura que alcanzó el agua, si te das cuenta, hay un denominador en estas humildes casas, ya sea en la montaña, en los barrios más pobres, siempre va a haber una televisión. Siempre, siempre la presencia de una televisión va a estar ahí. Ahora bien, fíjate nada más. Ricardo Salinas Pliego, un hombre que acusa al gobierno de ser gobiernícolas porque le cobran impuestos, es uno de los hombres más irresponsables, es un mercader barato, es un irresponsable, no asume su responsabilidad social lo mismo que Televisa. Y voy a decirte hacia dónde voy. ¿Ustedes se han fijado en los canales de Televisa y TV Azteca y de otros canales, incluidos los del Estado, en que sus noticiarios disponen de una barra, de una sección que es la de meteorología? La sección de meteorología que pone TV Azteca, Televisa, ¿qué meten siempre? Tías buenonas, con faldas cortas, que ni siquiera tienen una puñetera idea de lo que es la meteorología, pero que mucha gente, sobre todo los hombres, disfrutan viendo a la chica cuando se pone de perfil, diciendo, pues ahora vamos a tener... Hay aguaceros por aquí, lluvias por acá, un frente frío por aquí y por allá. Bueno, ¿sabes los principales canales estatales en España, en Francia, en el Reino Unido? Tienen una división impresionante de lo que es el espacio que le dedican a la meteorología. Aquí en México no existe tal cosa. Y yo creo que es obligación de estas grandes cadenas de televisión invertir en la contratación de meteorólogos, ¿no? No de niñas que estén guapérrimas o muy buenonas, no, expertos. Tú vete a Estados Unidos, cualquier canal estatal, vete a San Diego, vete a Washington, el estado de Washington, vete sobre todo a las zonas costeras, vete a Florida. Sus secciones de meteorología son fantásticas, de lo más precisas, trabajan modelos matemáticos, están conectados al Centro de Huracanes de Miami y al Centro de Meteorología de la Nación. Yo creo que, dado la sorpresa con la que nos, la alevosía
con la que nos atacó Otis, que ha sido un huracán que se ha salido de todos los modelos matemáticos, ha sorprendido a todos los meteorólogos. No es tiempo que estos personajes que hoy le gritan al gobierno, sus empleados no se cansan de gritarle al presidente lo irresponsable. Irresponsables ellos, no han invertido en la creación de una unidad de meteorología que es fundamental ya en los tiempos que corren. Estamos teniendo el calentamiento global, que es uno de los elementos que se mencionan ahora como una de las variables que pudieron haber hecho explotar a Otis antes de tiempo. ¿Por qué el señor Ricardo Salinas no invierte más en la profesionalización de sus unidades de meteorología, en lugar de seguir regalando motocicletas, en lugar de andar mentando madres en las redes sociales, en lugar de andar insultando a Citlali Hernández, en lugar de andar quejándose de que paga muchos impuestos, en lugar de vender pura comida chatarra? En lugar de eso, el señor debería realmente tener un sentido de la responsabilidad social, porque aquí es muy fácil. Las grandes corporaciones televisivas que tienen el monopolio, se atreven a reclamarle a un gobierno que está haciendo todo lo posible, pero ellos no se ven en el espejo, no se voltean a mirar, sino yo también tendría una responsabilidad, porque toda la gente de Acapulco tiene una televisión, una pantalla de televisión. Yo, en lugar de estar gritándole al gobierno, ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no hiciste esto? Yo contrato, tengo dinero para invertir en meteorólogos especialistas. Hago lo mejor para mantener informada a esa población que desde el más recóndito lugar puede estar viendo y escuchando y tomar decisiones a tiempo. Y esto también va para las cadenas del Estado mexicano que realmente carecen de esta cultura de profesionalización de los servicios meteorológicos. Aquí es muy fácil reclamarle al presidente, reclamarle al Estado, pero la iniciativa privada también tiene responsabilidad social, coño. ¿Por qué están ahora rasgándose las vestiduras? ¿Por qué mandan ahora a sus periodistas a lamentarse, a acusar al gobierno de falta de previsión? Pues también ellos forman parte. Ok, ellos no son mexicanos, ellos no son responsables de todos los ciudadanos que ven sus programas y sus porquerías, en lugar de andar produciendo programas que son una basura, unos informativos que son un asco, con mentiras, con fake news. ¿Por qué no profesionalizan sus noticiarios? Yo creo que este es un debate de fondo que se tiene que tener desde ya, y que Claudia Sheinbaum tiene que prestar atención. Tiene que haber mayor regulación, mayor responsabilidad de las cadenas de televisión privadas que tienen el monopolio, insisto. Yo aquí creo que las cadenas de televisión privadas merecen un jalón de orejas. Ya basta de estarle echando la culpa solo al Estado, solo al gobierno. Ellos también tienen responsabilidad, perdón, pero es que me cabrea realmente la actitud de estos medios privados que tienen todos los recursos del mundo, que mandan a sus periodistas a despotricar, a insultar a un presidente, a un Estado que está haciendo todo lo posible por salir al paso de una crisis, como si ellos no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Jaime. Qué bueno que lo dices, maestro, con todas sus letras. Y es un debate que tenemos que proponer nosotros desde los medios independientes, alternativos, y que tenemos que dar con honestidad, con transparencia, pero con fuerza. Mi querido Jaime, ¿por qué no dejamos aquí esta mesa con ustedes los maestros y cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, a tus redes? Ya casi dentro de una media hora vamos a hablar precisamente de este tema, de lo que ha dejado tras de sí Otis, un monstruo alevoso, traidor, que nos sorprendió como pocas veces un fenómeno de esta magnitud ha sorprendido a un pueblo, a una nación. Y vamos a hablar de los esfuerzos que está realizando el gobierno, de esta campaña de carroñeros, y vamos a hablar también de esta necesidad de que todos, desde el ciudadano más sencillo hasta el magnate de medios de comunicación, entiendan que en esto nos la jugamos todos, porque
esto de que quejarse, fíjate, además, porque son gente que siempre se queja de que hay demasiado Estado, demasiado gobierno, demasiada intervención, demasiada regulación del gobierno, pero los cabrones, a la hora de que hay una tragedia como esta, se escapan, se zafan y siguen con sus productos basura, sus noticieros basura, que no sirven para un carajo. Vamos a hablar de eso también. Un abrazo, querido Vicente, y otro abrazo para mi querido Paco. Gracias, maestro. Querido Paco, también te voy a pedir que cierres con tus redes sociales y yo invitando a la gente a que busquen tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder, que va por su cuarta reedición, su cuarto relanzamiento, y García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Paco. Vicente, yo te mando un abrazo a ti, a Jaime, que hoy ha puesto los puntos sobre las IES, sobre la necesidad de este debate, y yo insisto, hoy hay que ver primero a los damnificados, hay que ver cómo se levantan todas las zonas afectadas por Otis, y después nos peleamos, después debatimos, y después nos montamos en una narrativa sobre cómo verdaderamente se deben enfrentar estos fenómenos y el papel que juegan los medios en la información. Gracias, Vicente. Jaime, un gran, gran abrazo porque has puesto hoy los puntos sobre las IES. Gracias, mi querido Paco. Gracias, mi querido Jaime. Los maestros hablando sin censura. Y quiero ofrecerle una disculpa porque han estado esperando largo tiempo. Le ofrezco una disculpa a la licenciada Laura Ceballos y a Lina Duarte porque se nos vino el tiempo encima y esta ha sido una cobertura intensa. Les voy a pedir desde aquí que no me la pongan en la lista negra y a ver si me pueden acompañar, ya sea en Sin Censura Nocturno más tarde o mañana en otra edición de Sin Censura con un servidor, Vicente Serrano. Perdónenme, también le ofrezco una disculpa al querido Globolín Jackson, que ya traía listas sus parodias hoy. Pero bueno, esto es lo que es. Y para cerrar, don David, también muéstreme algunas de las cosas que yo grabé en las tiendas saqueadas, en las zonas devastadas. Por ahí tiene algunos videos de su servidor, don David, échelo. Muchas gracias por el apoyo. ¿Cuál es su nombre? Ulises Cabello Barrio. ¿Cómo está la situación? No, está demasiado feo, ¿verdad? Pero estamos echándole ganas aquí apoyándonos entre todos. Muchas gracias a la Pepsi. Muchas gracias. ¿Qué le entregaron? Agua. Sí, gracias. En los actos de rapiña, los ladrones se lo están llevando todo. Aquí en este circo, ¿ok? No dejaron más que basura. Pero aquí enseguida, en esta tienda de Comex, no dejaron pintura alguna. Se llevaron absolutamente todo. Actos que duelen en momentos de gran necesidad. La desesperación, sí, está ahí presente. Pero también nos hemos dado cuenta en las calles que hemos recorrido, en las casas en las que nos han permitido entrar, que hay más gente buena que mala, y eso queda claro. Mi querido David, hay otros dos videos que pretendo proyectar para que aquellos que nos odian, aquellos carroñeros que puedan decir cualquier cosa, confirmen que estuvimos ahí, en donde no han estado ellos. De este Oxxo en Acapulco no queda gran cosa. Es más, no queda nada. Son estos casos de rapiña que se siguen dando en la golpeada Acapulco los que nos recuerdan que en estas tragedias que se sufren siempre surge lo peor, la rapiña, pero también lo mejor, la solidaridad del pueblo de México, que no hace caso a esos mezquinos, a esos sopilotes que apuestan a una campaña de no donar. En Los Pinos vimos lo mejor de esta gente solidaria, que lo mismo llevaba una lata de atún, frijol enlatado o papel higiénico, pañales.
me permite, don David, usted se tiene que retirar, pero ahí está Mario, dispuesto a mostrarle a la audiencia de Sin Censura y después cerrar la entrevista que nos concedió el querido Damián Alcázar, el que pone los puntos sobre las IES precisamente el sábado en el maratón artístico de 12 a 12 en Los Pinos. Si me permite, a usted que nos está viendo y escuchando, por si no vio la transmisión en vivo y en directo el sábado, estas son las declaraciones fuertes, una charla amena con el maestro, el querido Damián Alcázar, y por lo pronto, agradecido por aguantarnos. Nos vemos en la noche con más videos, con más testimonios de lo que traemos desde Acapulco. Querido Damián, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás tú? Muy bien, estoy muy bien. Déjame, estamos en vivo y estamos en vivo. Me está gritando aquella Chaira. A ver, déjame. Mi queridísima Regina Orozco. A ver, estamos con el maestro Damián Alcázar, a quien me da mucho gusto saludar. Ya era hora que nos encontráramos y en un evento tan conmovedor como este, pues lo menos es decir presente. Obligado, necesario, urgente. A todo este tipo de eventos uno tiene que participar de manera muy activa, en lo que se pueda. Damián, son momentos de gran necesidad, pero también de gran carroñería. Es a veces descorazonador ver la cobertura de esos de siempre. Sí, sí, pero bueno, mira, lo que vino a hacer este señor, nuestro presidente, es sacudir las conciencias y ahora todo el mundo está o en pro o en contra, pero está atendiendo qué es lo que está pasando en el país. Y ya la gente sabe, la gente intuye, la gente no es tonta para nada, sabe perfectamente cuál es la situación del país y cómo ha ido cambiando y qué queremos para el futuro. Por supuesto que no hay vuelta atrás. Algunos querrán retomar sus posiciones de ventaja y de riqueza y de, digamos, de rechazo a lo que ellos consideran menor. Y no, yo creo que la gente, somos iguales todos. Somos iguales y los mexicanos deberíamos ser muy solidarios, deberíamos ser como antes. Yo recuerdo que de niño yo sabía que de joven también, que había una gran solidaridad, ¿no? Siempre ha habido ricos y pobres, pero para estos son estos nuevos tiempos para enderezar la cosa y equilibrarla, y yo creo que vale la pena. Entonces, olvidémonos de esos carroñeros porque se van a caer solitos, como se caen cada vez que salen, hacen una alaraca y luego se apagan, ¿no? Porque, pues sí. Hay desgraciados que hasta están pidiendo no donar y dices tú, ¿con qué? Es que hay gente, yo fíjate que siempre soy un muy bien intencionado. Yo pensaba que no había gente mala, hay gente mala y perversa. Y bueno, también son producto de los tiempos difíciles, de tiempos brutales, de dominio, de explotación. Entonces hay mucha gente que crece con la vida, ¿no? De primero yo, me salvo yo, paso sobre los demás, le pago lo que menos que pueda, ¿no? Lo utilizo y sigo, ¿no? Porque me está yendo muy bien. Entonces, qué feo, pues, pero existen esas personas. Ojalá que las nuevas generaciones vengan y limpien la dignidad de cada familia y que seamos eso, ¿no? Viviendo en solidaridad y en armonía, compartiendo, siendo tolerantes, no nos cuesta nada. Pero somos más los buenos, ¿no? Sí, mucho más, muchísimo más. ¿Qué le dices a la gente de Acapulco? Seguramente tendrás tus memorias de Acapulco. Yo mañana me dirijo allá y no, ni siquiera he pensado en lo que voy a encontrar porque pues, le parte el alma a uno pensar en el Acapulco que era y que tal vez ya no será. Sí. Están en desgracia, ojalá que salgan pronto, ojalá que las pérdidas, sobre todo las pérdidas humanas, pronto sane el dolor de los deudos. Las pérdidas materiales se van a solucionar y para eso estamos todos, para ayudar y para trabajar y para generar mejores condiciones. Ahora, la naturaleza es impredecible y en estos momentos, debido a todo lo que hemos hecho con este planeta, pues mucho más y parece ser amenaza con ser mucho más
y predecible, ¿no? Y mucho más contundente, como ya se vio con este Otis. Los que te admiramos, los que te respetamos, siempre hemos reconocido tu congruencia y el no quedarte callado. ¿Cómo ves a este México? Golpeado ahora por un huracán, pero también golpeado por aquellos que no quieren que las cosas cambien. Damián, los que podemos hacer lo que podamos hacer desde nuestra trinchera, ahí seguimos. Pero también los grandes intereses están ahí al acecho. ¿Cómo ves a este México? Sí, es cuestión de... Se han ido acostumbrando a eso. Tenemos muchos años de vivir realmente en la ignominia, en México. De esa, me refiero a esa relación de los poderes que no quieren perder, el poder económico, el poder político, el poder eclesiástico, el poder... No quieren perder su... Ahí está la Suprema Corte de Justicia. La Suprema ausente de justicia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? La mafia de la toga. ¿Qué, pero qué raro. Es muy extraño, porque son los que deberían realmente ver por la justicia y por la impartición de la misma, ¿no? Es extrañísimo. Entonces yo creo que se va a ir, como es cuestión de costumbre, nosotros estamos apenas en el inicio de sacudir toda esta polvareda, toda esta mugre, sacudirnosla y ser mejores. Y estoy seguro que las nuevas generaciones van a pugnar y a trabajar por un país mucho más digno, mucho más parejo, mucho más solidario. Porque no perdemos nada, al contrario, ganamos como estos espacios, ¿no? Espacio verde, cultural, maravilloso, en lugar de que sea de un señor que se siente el rey, que es muy raro. Deberíamos trabajar mucho más en pos de eso. Y estos se van a ir terminando, forzosamente, van a ser cada vez menos. Y ya son tan elementales que tú los escuchas y dices, ya sé qué va a decir, ya sé cómo se va a expresar. Y hay cambios que nos alteran, ¿no? Por lo menos a mí me han sorprendido mucho. De gente que yo, en la que yo confiaba y que dices, gente que incluso me divertía y dices, Dios mío, qué deterioro de ser humano. Oye, ya suda la pintura y la palabra, ¿no? Y es tan feo ver aquello que te divertía y te hacía pensar. Ahora dices, Dios mío, está al servicio de cosas muy raras. Entonces, todo eso se va a acabar. Yo no quiero amarrar navajas, pero soy provocador, Damián Alcázar. ¿Qué piensas de las noticias falsas en plena tragedia como las de Loret y Latinus, los enojos y exabruptos en cámara de Joaquín López Dóriga enojado con el presidente, personajes que le apuestan a lo peor? Simplemente están, me dice mi hijo, papá, es otra manera de ver el mundo. Sí. Sí, por desgracia es otra manera de ver el mundo. Es desde mi comodidad y mi gordura en todos sentidos. De acá, de mi billetera. Desde ahí veo el mundo. Entonces, desde ahí juzgo. Y le sirvo a todos estos, que son poquitos, que se van a ir convenciendo. Vale la pena tener un pueblo que no tenga hambre. Vale la pena tener un pueblo que reciba lo que le corresponde y que la impartición de justicia sea pareja. Y así vamos a ir quitándonos de encima todos estos grupos violentos producto de todo este deterioro de tantos años. Entonces, esos se van a ir, poco a poco se van a ir diluyendo. Ya te digo, pocos creen en ellos, o pocos hacen como que creen en ellos, porque yo creo que no. Dos cosas para cerrar y dejarte ir con tus colegas, amigos, y yo agradecido por tu edad siempre con Sin Censura, Damián. ¿Te habías venido a Los Pinos? No. Esta es tu primera vez. A ver si será así, porque dije yo, wow, qué espacio para la gente, qué espacio para el pueblo mexicano, para todos, todo el país y para los que vengan a visitarnos. Y bueno, estoy en la entrada. Me parece que hacia adentro y todas las posibilidades culturales y de beneplácito que hay para la gente, va a ayudar muchísimo. Por eso estoy muy esperanzado en que vamos a mejorar todos. Y
Esta pregunta creo que es obligada para Damián Alcázar. Te vi aquel día de julio de 2018 celebrando, como lo estaba haciendo yo también, en Zócalo, la victoria de Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha dicho que se va a retirar en septiembre del 2024. ¿Qué te pasa por la mente? Que se va el gran líder de este movimiento que tú has respaldado, que tú has apoyado, y el líder se va. ¿Qué no? Realmente unos sinsabores ahí, porque él debería continuar. Debería continuar asesorando, debería continuar dando su opinión. Es un sabio, es un hombre sabio. Nadie sabe acerca del país, de verdad. Y cómo lo maneja y cómo lo tiene perfectamente claro. Y cómo habla de la historia, del presente. Le pregunten de lo que pregunten, él responde. Él está al tanto. Y mira que está muy difícil para un ser humano tener tanta amplitud de mente. Ahora, ¿hubiera sido otro el camino? ¿Hubiera sido otro también nuestro pueblo y el presidente mismo si todo el mundo aceptara lo maravilloso que ha hecho, las grandes maravillas que ha conseguido y que está trabajando y que está, pero de todo corazón y con el cuerpo, no se ha muerto por el COVID que le ha pegado fuerte, porque tiene una pasión por hacer las cosas? Y eso, la gente que no es sensible o que prefiere esta otra mirada del mundo, no quiere, no acepta. Todo lo que ha hecho, que quisiera cualquier pinche presidentucho que hemos tenido antes, tenerlo en la cabeza, por lo menos. Todos eran títeres y los ponían, y era eso. Y la gente lo sabe, el pueblo lo sabe. Te digo por qué, Vicente, a mí, cuando estoy trabajando en cualquier otro estado o aquí, la gente me dice, en la cuarta, estamos meseros, taxistas, trabajadores en el mercado. Todo mundo dice, claro, la gente sabe, por más que le quieran cambiar, ¿quién se va a animar a regresar a lo de antes? Pues solamente ellos. Y poco a poco, porque muchos se están convenciendo de que vale la pena pagar impuestos, vale la pena ser honesto, la pena quitarnos la corrupción de encima, va a ser un mejor país. En cambio, si lo llenamos de corruptos, gente que se aprovecha de los demás y pasa por encima de todos y se impone, y ahí se vuelve otra vez un país chiquito, mezquino, con un pueblo pobrísimo y con unos cuantos medrando de eso. Es muy claro, chingón lo que está maravilloso lo que está pasando. Y por supuesto, las dos señoras que están ahora por retomar el mando del país, sabemos quién es, quién sigue esta línea. Y bueno, hay otra que quiere continuar con lo anterior y lo manifiesta. Ni modo de que no lo diga. Y ni modo, cuando lo dice, pues ella sola va para abajo. Necesitamos todos. Y no es que yo elija porque Claudia es, ¿no? Podría haber sido Claudia, podría haber sido Noroña, podría haber sido el mismo Ebrard, con todo el lo espeluznante que siento de acercarme, podría ser de verdad cualquiera de ellos. Nuestro ex jefe de gobernación también hubiera hecho un gran trabajo. Y hay mucha gente interesada. ¿Por qué? Pues porque es lo mejor para el país, lo mejor. Los demás están ahí. Y se están pudriendo y se están mordiendo la cola ellos solos y están tratando de tirar dentelladas a lo loco. La gente ya no los pela. La gente ya no, ya sabe perfectamente qué pasa. Ya intuye qué pasa. Estoy filmando de noche ahora. Y 3 de la mañana, San Juditas, imagínate, en pleno San Cosme, se me alcanza un coche y me dice, la 4T, abajo, la 4T. Me daban ganas de decirle, sí, arriba Fox, arriba. Yo, bueno, y era una provocación. Y así, ¿en qué estás trabajando? Una película, una comedia, muy divertida, ya la verás. Yo te agradezco siempre tu generosidad, para que quede para el registro, mi querido Damián. Yo siempre te agradezco tu generosidad, tu congruencia y que sepas que tienes un admirador en tu servidor. Muchas gracias, Damián. Un abrazote. Gracias, maestro. Damián Alcázar, en vivo y en directo aquí
en Sin Censura para las cerca de 8,000 personas conectadas en estos momentos en nuestras redes. Hola, soy Ricky, Riquín, Canallín, Profuguín, Destrozadín, por el huracán Sil. Hoy estoy muy consternado, fíjate bien, muy consternado. ¿Ya viste lo que pasó únicamente en Acapulco? Es increíble que el gobierno no haya hecho nada. Hay gente que no tiene empleo. Los grandes hoteles, las grandes cadenas de hoteles, se han quedado destruidos, devastados. Fíjate bien. Las grandes cadenas hoteleras, sin hoteles, sin vidrios, sin ventanas, sin nada, se han quedado, fíjate bien, sin trabajadores, sin empleo. Me acaba de llegar la información de México, que son más de 100 millones de acapulqueños y acapulqueñas que se quedaron sin nada, sin casa, sin hogar, sin comida, sin trabajo, sin dinero, sin agua, sin luz, sin celulares. Es una catástrofe que nunca se había dado en México. Es más, yo tengo el registro único, yo, de quien mentiró, ¿sí? El registro de que nunca, nunca, nunca en la historia de México había pegado un huracán categoría 5, 5 y media, 6, como fue este de 8 que pegó en Acapulco. Nunca en la historia. Yo recuerdo muy bien toda la historia, porque aparte también soy historiador. Y yo conozco de huracanes, porque yo conozco los huracanes del norte, a los Tigres del Norte, a los Tijuanes de Tucana, a los Tucanes de Tijuana. Conozco a los invasores que son de Nuevo León, aunque no sean de Nuevo León los invasores. También conozco a los Cardenales que no son de Nuevo León. Pero entonces yo conozco todo eso, desde huracanes, Cardenales, Tigres, todo, absolutamente todo conozco. Porque soy un sabedor, porque yo iba a ser el presidente de México. Pero el observador me robó la presidencia ahora a mí y estoy prófugo, un candidato. Un personaje, un político honesto como yo, prófugo. Y ahorita, atado de manos, sin poder ayudar a mi pueblo de Acapulco. Eso me duele demasiado en el alma, en mi ser, en mi corazón, porque soy mexicano. Quisiera abrir mi cartera y decirles, Acapulco, ahí te van mis millones. Pero me costó mucho robarlos para poder desembolsarlos así de fácil. Mejor que ayude el gobierno, porque esta tragedia que está pasando Acapulco no lo vamos a levantar ni en 10 ni en 15 años. Esto va para largo, de mí te acuerdas. Máximo unos 30 años para que Acapulco vuelva a ser el Acapulco que era antes. Aquel donde es Sodoma y Gomorra cuando ibas a Acapulco a las discotecas. O aquel cuando te ibas a las playas a pelear. O aquel Acapulco bello, con sus turistas, con sus botas y sus shorts, comiendo sándwich de atún en la playa. Quiero ver ese Acapulco de pie otra vez. A esa señora de piel extraordinaria, negrita, tostada, vendiendo quesadillas. O gritando, ¡hostia, camarones y pulpo! ¡Hostia! Esa es la que quiero ver otra vez. Ese Acapulco que se pone de pie. Por favor, le pido al gobierno que nos deje apoyar. Bueno, a mí no, pero que apoyen los demás civiles Acapulco. Levantemos Acapulco. Hoy, Acapulco, me dueles mucho.
¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Son bienvenidos a su zapatería Lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago. Para que vean, una de las mejores botas, si no casi la mejor de la tienda. Es una bota Caterpillar de 8 pulgadas, también la tenemos en 6 pulgadas, más cortita. Le llaman la Super Light, que es muy livianita. Esa prueba de agua tiene su casquillo composite, que no es de hierro, pero da la misma protección que cualquier otro casquillo. Aparte de esto, otra bota que es magnífica, esta otra que tenemos de casquillo y sin casquillo, esa prueba de agua, muy buena bota. A la gente le gusta mucho la bota, esta es la Timberland Pro, que tiene la suela gruesa. La gente compra esta bota y le gusta por la suela gruesa. Hay gente que le gusta diario para más soporte, les gustan las suelas gruesas. De las mejores marcas que tenemos ahorita en la tienda son desde luego esta, Timberland, la Caterpillar, Wolverine, Red Wing, que es otra magnífica bota que tenemos con casquillo y sin casquillo. Eso los usa mucho la gente que trabaja en los techos. Y a ustedes pueden ver aquí la selección que tenemos de botas de casquillo, sin casquillo, antiderrapantes. Otra marca muy buena es la Host, que también son a prueba de agua, son livianitas. Tenemos botas Rhino, que los usan mucho los que trabajan en los techos. La mejor selección de marcas. Y estamos también, vamos a traer la bota esta Thorogood, que es una marca hecha en Estados Unidos, como ustedes le pueden ver ahí, dice Made in USA. Es la bota probablemente más cara que vendemos, pero es la mejor y más durable que tenemos en la tienda. Muy buena bota, muy fina. Y a la gente le encanta esa calidad hecha en Estados Unidos. Acuérdense que saben dónde está nuestra tienda, su tienda preferida, en el 3236 al oeste de la calle 26, una cuadra al oeste del arco de la Villita, el famoso arco. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así de que acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26, garantizado.